Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? No, Hay un colega me dice que le ponen en el plano, no sabes, ¿por qué verificar el registro de superficie según el están artículo 1, sembrando ordenanza cizaña entre los 6482. arquitectos y los ingenieros? Sí. Es histórica la disputa entre los ingenieros y los arquitectos. ¿Quiénes son mejores de los niños? Ah, gracias. No tiene acertado. Sí, las tareas son tan diferentes. Sí, ahí venimos todos. Pero yo no tengo todo. Venimos al frío. La honestidad de la respuesta. Los ingenieros pueden hacer trabajo con los arquitectos. Desde el punto de vista pueden dibujar, no sí. Proyectar. Pero los arquitectos no pueden hacer trabajo. Cálculo de estructura. Lo que pasa es que la ingeniería. Sí, por favor. La ingeniería hay que verla desde el punto de vista de infraestructura urbana, o sea, claro. No desde el punto de vista de proyecto, de claro. ¿No? Se nota mucho cuando un ingeniero proyecta. El cuadrado, lo que pasa. Sí, nadie me va a ofender, ¿no? No, pero es la forma que. En mi familia. Mi hijo arquitecto, mi hermana arquitecta. Ah, no sabía que tenías un hijo arquitecto. ¿Ingeniero tenés alguno o no? Sabes que yo cometí el error desde hace mucho. Siempre decir que la carrera mía a mí por lo menos me sacó cara verde. Claro. Entonces, ya lo eso, sí, le metí idea. Claro. ¿Quién no sabe qué? ¿Quién quiere? Bueno, es como nosotros, perdón, y a nosotros todo el mundo dice, ay, qué lástima que ninguno de ustedes fue médico. No, por vivir con un médico, no existimos ninguno. Bueno, yo fui socio siempre trabajé con ingeniero. Mi suegro, mi punto, ingeniero, sí. ¿No sé, vos sí, en la carátula esta que dice acá las ordenanzas? No, le pusieron a un colega una pregunta, verificar la superficie o registrar superficie según ordenanza. Debe ser de los alero o el policarbonato. ¿Te acuerdas del número de ordenanza? 6482. Claro, era el momento de decir, bueno, contá tu historia familiar. Ay, no, chicos, con Berbinelli no hay secretos. Sí, y el suegro uno, el primer laburo, que me dice, ya, no sé qué tengo un temita acá, un edificio.
Tonoli también. Tonoli ingeniero. Claro. Decís, el abuelo hotel de la Cañada, que es el que diseña la avenida 9 de Julio es un ingeniero de la Paulera. Bueno, el ingeniero de la Paulera es el tipo que la vialidad de la Nación. Pero digamos, con toda la fuerza. Incluso el proyecto de la Paulera en Buenos Aires era donde está el Teatro Cervantes, una cuadra, 100 metros, no donde está ahora la avenida 9 de Julio, sino 100 metros, que coincide, porque pasaba por frente del Palacio de Tribunales, el verdadero frente del Colón. Ahí se ubica mucho. El Teatro Colón tiene el contrafrente sobre la avenida 9 de Julio. Y el frente lo tiene sobre la Plaza Lavalle, en diagonal al Palacio de Tribunales. La avenida 9 de Julio, de la Paulera, primero la había proyectado ahí. Y después hubo. Y hablar el ingeniero Tamburini en Córdoba, el Teatro San Martín, Tambo de Córdoba. Ah, y eso es por un ingeniero. Es que era más vista la profesión de ingeniería que la de arquitectura. La arquitectura surgió después. Antes el constructor era ingeniero. No lo sé. No, me parece que no. No, porque. Me parece que la primera cosa más bien. ¿Y por qué era ingeniero? La ingeniería surgió. Tamburini. Porque. No había arquitectura italiana. Arquitectura era una escuela de la Facultad de Ciencias Exactas. Incluso en la Universidad de Buenos Aires era escuela de arquitectura dentro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas. Pero como dice Isola, la arquitectura es una actividad anterior a la ingeniería. Como profesión, pero no sabía como título. Porque la ingeniería nace con la. Sí, para mí se me viene el libro del truco y toda la gente. Por eso ingeniería civil, porque después la gente se da cuenta que la ingeniería no solo se hace falta para la infraestructura bélica, sino que para la infraestructura normal del ciudadano, y se hace falta. Llámese acueducto, gasoducto, obras viales, puentes, etcétera, etcétera. Entonces le incorporaron la ingeniería y le pusieron ingeniería civil. Sí, en definitiva sería lo mismo, la arquitectura y la ingeniería, lo que pasa es que está en un proceso de especificación, digamos, de especificidad, como empieza a aparecer en la medicina de los distintos especialistas, de esta manera apareció esto, porque, como te decía, Miguel Ángel era artista, pero era arquitecto, nadie le había dado un título. Y así con todos los... Sí, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Brunelleschi. Sí, pero sí, está interesante, ¿viste? ¿Por qué no ser mala? ¿A ver, puedo? Sí, ya estamos. ¿Quieren que empecemos o esperamos a alguien más? Eduardo, venía más tarde y Martina también avisó que la gente. El Elena no venía. Bueno, 23 de septiembre damos comienzo a la sesión. Orden del día. Acta 403 sería la de hoy. Y ahora hay que hacer la consideración del acta número 401. Así es. ¿La leyeron? ¿La prueban? Sí, aprobada. Sí, una simple corrección. Cuando menciono la zona de Córdoba, no es AC1, sino C1. Nada más. Bueno, sacarla. Se me hace difícil con toda la parte. Dale. Es lo único. Bueno, segundo punto. APN, nota ingresada por asesoría letrada. Esa nota ya salió del Consejo Deliberante aprobada. El proyecto número 6. Número quedó ahí, ¿no? No, porque cuando era el artículo, la modificación del artículo 4. Cuando yo estaba preparando el dictamen, veo que estaba la parte de AP Norte. Entonces, consulté con asesoría letrada me dijo que por ahora lo dejáramos como estaba. Si bien yo leía la nota de asesoría, no reglamenta el AP Norte. No, es una transcripción de la ordenanza aprobada. Lo que cambia es la letra del inciso que le enumera solamente. Pero Pérez me dijo de que esperáramos un tiempo, por las dudas. Y va a tener que esperar todo el artículo. Y yo, lo que pasa... Lo estuvimos viendo con Liliana. Yo lo único que extraje de ese dictamen fue lo relativo a la P2. ¿Se acuerdan que se había vencido la fecha? Sí. Entonces yo extraje el artículo, porque sí o sí, yo para tratar un punto de una modificación del código de edificación necesito citar el dictamen.
dictamen previo. Entonces yo extraje solamente ese artículo. Con Liliana lo estuvimos viendo y sacar el artículo del AP2 de todo el artículo cuarto nos mueve toda la numeración. Entonces Liliana me decía que lo remitiera de nuevo a la unidad técnica para que vieran un ordenamiento nuevo. No sé. Bueno. Pero no, o sea, el artículo relativo al AP Norte en el Consejo no ingresó como ordenanza y no está tratado. Pero dentro de todo de lo que se mandó, todo ese paquete estaría. Es una, la modificación del artículo cuarto, sí, que sí, se hace todo el ordenamiento de lo que es el uso del suelo, poniéndolo todo junto en un todo mismo artículo. Bueno, eso yo no lo ingresé como ordenanza porque Pérez me dijo que esperáramos. Hola. Ese uso del suelo era un inciso que era 4.1, y dentro de ese 4.1 estaban los usos del suelo, que salía zonas B, las AC5 y un montón de zonas que no existen más, estaba dentro del 4.1 compensación, concertación, y después seguía con usos de suelo, estaba todo desordenado. Entonces lo que hizo Liliana fue poner 4.1 usos del suelo, 4.2 concertación y compensación, y separarlos y ordenarlos, además de sacar todo lo que eran las zonas B y todo. Entonces la APN lo que cambiaba era ponerle que una letra D pasaba a una letra E o algo así. Claro, eso no. Es lo que teóricamente está vulnerando la, claro, y por eso no la decisión judicial. Pero no, bueno, es nada. Para, para mí no es una reglamentación. No es reglamentación. Es ordenar nuestro código de edificación. Es un así interno. Interpretamos como trabajamos acá. No, y yo incluso leí el texto no, para ver si hubiera. Claro, no, nada, ninguno. Es como nada. Dice la NASA, solamente cambia el artículo. Claro, es porque no se hizo antes. Porque ya todo el resto acompaña y ya está como ordenanza y está aprobado para que se pueda cambiar esto sin decir nada. Es ordenado. Claro, de todos modos, así eso que tomamos. Sale del AP Norte, a ver, corríjame si no estoy equivocada. Cuando terminamos todos los talleres, quedó como esa parte. A seguir trabajando definiendo los usos de suelo. Claro, si es que no pero en ese dictamen, lo sería único que hace es cambiarle el inciso, claro, ordenarlo en otro lugar dentro de la 4021. Claro, porque si no, esa conclusión sería inclusive anterior al pedido de ellos de que no innovar, digamos, ese pedido. No me sale bueno, como de acá salió antes. Claro, bueno, ahí es lo que vos. Miriam, es que si no era antes. Y, pero, antes de conocerlo, habrá recibido la notificación que hacía. Ustedes deben esperar. No, Pérez me dijo que por las dudas, me dice, si podés esperar un tiempito. Por el tema de la cautelar. Y, o casualidad, no, con posterioridad al ingreso de ese dictamen, le mandan a Pérez, claro, que informe sobre el estado de ese dictamen. Claro, esto es lo que se aprobó en el 2021. Pasa, bueno, ahí está, mira, ese dictamen mire, se ordenaron. ¿Ves que es anterior? Laura, mira, eso es el 2021 cuando se aprobó el área protegida norte, la poligonal, se aprobó con unos usos del suelo, después nosotros los seguíamos profundizando, pero se aprobaron con esos usos del suelo. Claro, eso es lo que voy a decir. Eso es anterior a la cautelar. Pero lo que nosotros cambiamos. Eso es anterior a la cautelar, lo que figura. Pero lo que nosotros claro, cambiamos pero es que como 4.1.13.3, claro, nosotros le pusimos 4.1.6.3. Claro. Y con esa pequeña cosa. Por eso todo. Digo, no hubo una estilo. No, nada se cambió. En realidad. Pero esto dice que se cambió el número, entonces es una modificación. Entonces no, que lo lean. Esto se agarra de porque si vamos al hecho, por encima de esta ordenanza, hay una ley provincial que dice qué se puede y qué no se puede hacer en el área. Y ellos entonces van contra la ley provincial, le vamos a meter la ley nacional también, que dice exactamente lo mismo. ¿Y dónde van a ir? ¿A La Haya? Es que no sé si es un caso extremo, pero le cambiamos de número, no es por contenido, es por cualquier tipo de modificación, por más que sea. Claro. Es que están con el ojo ahí encima de. Y ahora para. Me parece es que habría que contestar la nota, porque la nota pregunta si es anterior. Yo creo que hay que hacer una respuesta. Sí. Ah, discúlpeme, la nota no la leí. ¿Querés que la leamos? Mirá que ahí la compartimos. No, sí, Diana me dijo que estaba haciendo un poco de nota cuando perdió.
¿Quién lee fuerte? Sí, se hace saber que en los autos caratulados, cuerpo de copias a los fines de la tramitación del pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo en autos, Dajan Meades, Félix Agustín y otro contra la Municipalidad de Villa Carlos Paz, plena jurisdicción expediente, que tramitan ante la ¿qué es? Excelentísima. Cámara de Contencioso Administrativa número 2, de la segunda nominación. De la segunda nominación de la ciudad de Córdoba, la parte accionante ha denunciado como hecho nuevo ante el tribunal que el CEPUA ha dado ingreso al Consejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz el dictamen número 6 que reglamenta el artículo 4 de la ordenanza 4021. Señalando que dicho dictamen tiene por finalidad reglamentar la ordenanza 6730 y que ello violentaría la medida de no innovar emitida por el tribunal. Se acompaña a sus efectos copia del dictamen mencionado que fuera adjuntado en el expediente judicial. La excelentísima Cámara ha corrido vista a la municipalidad del hecho denunciado por parte del accionante. Para evacuar la misma se solicita al CEPUA informe. ¿Cuándo fue emitido el dictamen número 6? ¿Cuándo fue ingresado al Consejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz? Si el dictamen número 6 tiene por finalidad reglamentar la ordenanza 6730, si el CEPUA al momento de emitir el dictamen y dar un ingreso al Consejo de Representantes había sido noticiado de la existencia de la medida de no innovar ordenada por la Cámara Cuarta. Se ruega responder. Siempre cuando ponen, fíjate que esta vez no pusieron la fecha, cuando siempre la ponen, o sea, tienen mal uno. No, pero esto lo mandó el... No, bueno, pero es porque para no recibió la fecha, sino con todos esos números y datos que dio. No, pero no, es agregado. Porque me ingresa una denuncia nueva. Claro. Pero lo único que debe decir los dueños de las parcelas es han hecho un dictamen que va en contra de la cautelar. Una consulta. Esta nota, ¿quién la dirige? O sea, asesoría letrada nosotros. Perfecto. Asesoría, ¿cuál es nuestra vinculación? Este organismo, este órgano, ¿cuál es nuestra vinculación con respecto a nuestros dictámenes? Según la Carta Orgánica, nuestros dictámenes son dictámenes nada más. No vinculantes. No vinculantes. Entonces, nos están pidiendo cosas y si no somos vinculantes. Nosotros podemos dictaminar, ¿lo toman o no lo toman? ¿Cuál sería el problema? La cronología para ver en qué lugar nosotros hemos dictaminado esta situación y si hemos sido comunicados. Pero tenemos que dejar bien claro tanto a nuestro asesor como también, no sé, vendrá de la parte más arriba, si nuestros dictámenes no son vinculantes. ¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros damos un dictamen y quieren ver si nuestro dictamen ha sido la consecuencia o no de esta situación. Entonces nosotros tenemos que decirme, esperen, nosotros dictaminamos, pero no somos vinculantes. ¿Por qué nosotros tenemos que ahora, siempre lo he planteado esto, nosotros somos vinculantes y otras veces somos muy vinculantes? Entonces eso tenemos que dejar bien aclarado, porque nos toman a nosotros, lo dijo el CEPO. Ahora este es un problema del CEPO, no queremos que lleguemos a esa instancia. Pero Eduardo, vos sabés muy bien que esto es un amortiguador de todas esas consecuencias, ¿cierto? Sí, bueno, Laura, pero por esa razón pienso, está bien, ahora están viendo la cronología de los tiempos. Pero por supuesto, tenemos que siempre aclarar, yo acá en mi ponencia puedo, siempre lo digo. No somos vinculantes. La justicia sepa. Pero, claro. Laura, eso es importante, que lo sepa la justicia. Ahí lo dijo él. Es lo que yo quería llegar a eso. Que no nos metan a nosotros tanto en nuestro asesor letrado que nosotros. Porque lo dijo el CEP. No sé si me entiendes. Sí, yo entiendo. El tema, yo creo que la nota se debe... Podemos dar nuestra cronología y proyectarlo bien aclarado. Y abajo, claro. Sí, claro. ¿Laura? No, lo que yo iba a decir es que
sin lugar a duda tenemos que contestarlo, y por lo que piden son datos, sí, contestar todo, hacer algún párrafo aclarando a qué se refiere, sí, las fechas. La carta orgánica, dejar muy en claro sobre todo que eso no modifica absolutamente nada, que por qué se hizo ese dictamen 6, para ordenar el código con cosas que ya se estaban preestablecidas. Eso tiene que quedar como hicimos en otras, en otros temas. No, pero esto se refiere al dictamen 6 en particular, era el artículo 4. El dictamen 6 en particular, que nosotros no tuvo nada que ver el APN para que nosotros realizáramos la modificación de ese articulado 4. Claro. Era otro el espíritu, era ordenar, nada que ver con todo eso. O sea, en forma breve, pero tiene que quedar en claro. Ahora, si después quieren, porque esto va a asesoría letrada la tiene clara, espero, que no somos vinculantes. Si ya fuese a la cámara o al abogado de la otra parte o no sé dónde, quizás sí. Pero es algo interno municipal. Si no están pidiendo lo cronológico es porque van a mencionar otra instancia, o sea, la cámara. Claro, dice, pero va a ser otro escrito el abogado. Es que fecha tal cosa, pero hay que dejarle aclarado. Perfecto. A lo de arriba y a los que están acá, nosotros dictaminamos todo y puede ser grosero lo que podemos dictaminar, lo toman o no lo toman. Está bien. O sea, yo entonces. No, propongamos, propongo que queden claro por qué se modificó ese artículo y que no modifica absolutamente nada. No, pero que quede en la nota. Para que el asesor letrado. O sea, el espíritu, uno considerando que hemos estado hablando en la reunión pasada. Nosotros le decimos el espíritu. Lo cual no quita que nosotros podamos seguir trabajando sobre cómo queremos reglamentar nuestra APN. Si queda aquí adentro, exacto, no pasa nada. Sí, el asesor letrado tiene claro de que el dictamen no es vinculante, pero la otra parte mete una denuncia de que el CEPO elevó al Consejo de Representantes. Pero, por eso es importante lo que no quiere. Entonces, lo que está queriendo, calculo yo, la asesoría letrada es sumar elementos de que el CEPA tiene dictámenes no vinculantes. Es más, también de asesoría mandaron nota al consejo para ver en qué estado de tratamiento estaba. Y el asesor letrado le ha aclarado a lo que han pedido con respecto a nosotros, de que ellos lo tomaron, pero nuestras opiniones no son vinculantes, no. Dijeron. Entonces ahora nosotros vamos a ser carne de cañón acá en este tema, porque ojo, es que... Hubiera sido interesante el día que vino el asesor escuchar la charla, porque la verdad que es respaldar una medida que sale con un dictamen de acá, que si bien no es vinculante al estudio técnico se hace acá, nosotros que tenemos la responsabilidad y la potestad para aprobarlo, lo aprobamos por ordenanza, y solamente lo que están preguntando es para sumar elementos a una causa, sí. Porque la denuncia que hacen es por qué el CEPO elevó al... Cuando yo coincido totalmente con vos, el CEPO tiene un dictamen que no es vinculante y es potestad nuestro levantarlo como ordenanza o no. Eso no es una responsabilidad del CEPO. Entonces me parece que desde asesoría letrada lo que están buscando es sumar información para que no tengamos otra denuncia como esta. Y que encima ni toca la pena. No, ya desde la mala fe de quien informó que ese dictamen había ingresado al Consejo, que podía llegar a ser una reglamentación. Eso es mala fe absoluta, porque ni siquiera el que informó eso leyó el dictamen de que no había ninguna reglamentación, era una transcripción de texto. Pero me parece que es importante contestarlo, aclarar de que no son vinculantes, que es una potestad del Consejo Representante elevarlo como ordenanza. Estoy totalmente de acuerdo. Siquiera meterse en qué está en el Consejo, porque al Consejo también le piden información. Que, mientras no salga, ¿no? Claro, punto por punto. Incluso si nosotros lo hubiéramos levantado como ordenanza, la responsabilidad es meramente nuestra. El CEPO no tiene nada que ver, nosotros lo levantamos como ordenanza. Y la carta orgánica te dice expresamente quién puede presentar un proyecto de ordenanza. Claro. Que son
los concejales, el ejecutivo, y puede ser cualquier ciudadano con una cantidad de firmas, el defensor del pueblo, pero con lo tiene que ingresar un concejal. O sea, si alguno de nosotros 12 no pone el gancho, nada tiene validez como proyecto. Entonces me parece que está bueno aclarar eso, y que ya se deslinda la responsabilidad del CERPA con el tema de cuándo se mandó el dictamen y nada más. ¿Sabes qué es lo que preocuparía en esto? El hecho del ambiente que se crea acá para seguir trabajando con la PENOR. Porque acá lo ideal sería darle un uso. Fíjate que están hasta mejor posicionados ellos con esta ordenanza. Porque si no les cae la P2, que no pueden hacer nada, mover nada, no hacer nada. En cambio, con la PENOR se pone que pueden hacer algunas actividades. Y es más, nosotros tenemos que ver qué actividades se podían hacer. Si vamos al caso, a ellos les conviene más lo que estamos haciendo desde el CEPO que quedar como una P2, como antes. ¿No vieron que la P2 no pueden hacer nada? O sea, están mejor posicionados. Sí, disculpa, me había pedido la palabra a Alberto. Perdón. Sí, yo lo que creo es que nosotros tenemos que contestar una pregunta que está en el último párrafo. ¿Teníamos conocimiento de la medida de no innovar? No. Esa es la respuesta, concretamente. Todo lo demás abunda, pero no hace al punto. Esto en cuanto a ubicar a la institución CEPA en el lugar que corresponde. Porque en todo lo demás voy a discrepar con ustedes. Buen día. Pero ¿por qué voy a discrepar? Porque yo creo que cuando la política institucionalizada, como es el CEPO, porque el CEPO es un instituto de participación que forma parte del sistema de gobierno. Nosotros no somos una ONG, no somos un instituto creado por la Carta Orgánica Municipal. O sea, tenemos una pertenencia institucional. Aunque nuestros dictámenes no sean vinculantes, tenemos una pertenencia institucional. Y somos un consejo. Teóricamente somos un consejo, tal como lo dice, para aconsejar. Entonces, corremos el riesgo si abundamos en una respuesta que, digamos, en la cual no somos especialistas, porque toda esta problemática ahora se trasladó al ámbito de la justicia. O sea, salió del ámbito de la política institucional. Y cuando las cosas salen del ámbito de la política institucional y se instalan en el ámbito de la justicia, uno nunca sabe cómo terminan las cosas. Yo creo que esta circunstancia también nos debería servir, porque cuando hicimos el primer taller, yo el tema de la PN recién me incorporaba, lo agarré empezado, y en el primer taller yo planteé por qué en el taller no estaban los propietarios, porque estábamos trabajando sobre un área protegida de dominio privado, y entendía, y ahí la coordinadora, Regina Lozada, me dijo que no, porque era una primera instancia y después los íbamos a incorporar. Situación que no ocurrió, y esto lo digo como profesional especialista, es decir, que es mi rol acá. Es decir, a mí me parece, en ese momento a mí me pareció, sobre todo porque yo sabía de la existencia de un proyecto y de una presentación, con el cual puedo no estar técnicamente de acuerdo. Pero sí debo reconocer a los otros. Es decir, los otros existen. Y en el ámbito de este consejo, es decir, deberíamos haber generado una instancia. Esta es una reflexión que hago desde mi rol de especialista en la materia. Yo soy arquitecto, soy magíster en política y gestión del desarrollo local y en el desarrollo territorial, y tengo una trayectoria en este ámbito de haber, digamos, trabajado en esta cuestión. Entonces yo digo,
Porque nos vamos a enfrentar a un próximo problema que es cuatro pilares. Y no lo hago como un vaticinio, ni porque esté leyendo bajo el agua, sino porque con el tema de cuatro pilares se nos puede llegar a presentar una situación similar. Y los costos económicos y sociales de un conflicto que se instala en la justicia, los terminamos pagando todos. Entonces yo digo, a ver, ¿qué nos está pidiendo el asesor letrado? ¿Ustedes tenían conocimiento de la medida de no innovar? No, no teníamos conocimiento de la medida de no innovar. Esa es nuestra respuesta. Punto. Seguir trabajando, sorry, ya termino. Seguir trabajando, brindando posibilidades de que la contraparte de la municipalidad, o sea, los denunciantes, sigan, digamos, aprovechando situaciones, y a esta altura del partido, yo creo que como Consejo de Planificación Urbana Mental deberíamos suspender todo tipo de trabajo y todo avance, porque somos una institución que forma parte de la estructura de gobierno, porque estábamos creados por carta orgánica, más allá de que nuestros dictámenes no sean vinculantes. Discúlpeme, te sigue Carla. Sí. Coincido con Alberto, que son, el CEPUA es parte de la estructura de gobierno, y por eso la asesoría letrada también vino, explicó y dirige esta nota. Lo que yo creo es que tenemos toda la libertad para seguir trabajando en lo que es apenarte, en la medida de que no se presente como proyecto de ordenanza. Es más, lo dijo Pérez acá ese día que vino, que no había problema en seguir trabajando en la reglamentación. A mí me parece que lo que podríamos... Y lo que quería decir, cuando hicimos el foro por la penalte, el abogado de MEADE estuvo, Ortega, no sé si se acuerdan, que también dijo todo. A mí me parece que lo que habría que contestar es que el dictamen fue emitido en tal fecha, de acuerdo al acta tanto, recibido en el Consejo de Representantes con tal fecha, que es más, podrías mandar la copia del recibido. Esta nota tiene el dictamen con el sello recibido y todo, el 17 de agosto. Bueno, y que fue de todo eso. Claro, y que fue elevado al Consejo de Representantes, quien tiene la potestad de ingresarlo como proyecto de ordenanza. Uh-huh. Y después, si tenía medida de la cautelar, ¿no? Que se tuvo conocimiento en la reunión del día tanto, de acuerdo, según consta en acta tanto. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no le preguntamos, dado lo que él dijo, de que los abogados todos leen distinto a como lo pensamos nosotros? Sí. ¿Por qué no le preguntás al asesor letrado si convendría que en la nota se agregue alguna aclaración, bueno, sobre el espíritu no, del artículo 4? Yo creo que 4. La respuesta del abogado va a ser... Pero no sé. Más o menos me pongo en el cuero de un abogado, ¿no? Ay, a mí me cuesta. A ver, hablemos claro y concreto. El abogado va a defender al estamento ejecutivo. Nosotros somos un satélite. Yo comparto de parte lo que dice Enrique, o no sé qué otro, no lo que dice Eduardo. Somos un órgano, somos parte y no somos parte. Eso hay que dejarlo bien aclarado y siempre lo he dicho. Somos parte y no somos parte. En algunos momentos somos parte, en otros momentos no somos parte. Y eso entonces lo tenemos que dejar bien resaltado porque está en la reglamentación. Si bien somos, como dijo el asesor, somos un asesor, pero no somos honoríficos y asesoramos quién. Dependemos del Consejo de Representantes. ¿Quién nos pide a nosotros que analicemos esto y terminemos? El Consejo de Representantes. Entonces, yo creo que eso hay que dejarlo claro. El Consejo de Representantes nos pidió esto. Y le dijimos. Pero le dejó claro que no es vinculante. El dictamen 6 no fue pedido por el Consejo de Representantes. Salieron trabajo de la unidad técnica. Pero es que los trabajos lo hacemos en función. Pero por eso, sí. Pues yo digo es una de las funciones de... Si conviene o no. Si usted está, no sé. Si está de acuerdo, yo... Ahora, a mí se me plantea una duda. Recién Alberto dijo que sería conveniente no seguir trabajando, porque en los trabajos que salgan de acá van a salir fechadas conclusiones de este organismo. Pues, y le van a buscar el pelo al huevo y en algún momento se le va a dar el lugar. Es que
que para mí es que hay que seguir trabajando sin que eso sí o sí se plasme en un dictamen y se mande al consejo. Que no sale un digamos, hay otra, depende también de lo que quiera cada uno de los que estamos acá. Nosotros queremos fervientemente que las torres no se hagan así, no, a lo que sea. Date cuenta, hemos frenado el Dorado 3. Entonces, me quedo preocupado que la torre se brinda. Voy a hacer fotocopia a formato que está en libertad. Sí. Hacer, y cuando me están editando, ¿cómo se llama? Bueno, Juan. Me está tirando en la pantalla, veo un proyecto de torres. Cuando enseguida me llama la calles. Y en Santa Cruz del Lago, tenemos que. Pero es dentro del ejido de Santa Cruz. Pero son 6 pisos, Laura. Y pero. Eso lo permiten. No, pero habría que ver, hacer un trabajo en conjunto. Perdón, discúlpeme, Nasa me pidió la palabra. No, esto era medio enganchado con lo que dijo Eduardo. El dictamen ese surgió porque nosotros estábamos, viste, en la tercera etapa. Estamos haciendo nuevas zonas y estas zonas, zonas R y todo que planteamos, estaba en el uso del suelo, estaba como lo teníamos que meter dentro de las zonas D. Claro. Entonces teníamos todos esos inconvenientes, por eso tuvimos que sí o sí ordenarlo. Porque incluso San Miguel, que se aprobó de poco, está dentro de un inciso que habla de las zonas D, está todo como medio enredado eso del uso del suelo. Y mi duda era para el dictamen este, si uno quisiera como, digamos, mantenerlo, ¿se podría, por ejemplo, a lo visto del área protegida, dejarle el inciso anterior? ¿Sí? Por ejemplo, del 4.6, seguir con el 4.3 y después pasar al 4.7, así, aunque quede. Sí, va a ser el 4.3. ¿Se puede poner ese cortar y pegar de lo existente o ni siquiera podemos mencionar el APN en un dictamen? ¿Salió eso del Consejo de Representantes? ¿Aprobado el cambio este? No, ni siquiera lo ingresé como ordenanza, pero ni siquiera se lo puede mencionar, por más que fuera un corta y pega. Pero es parte de la ciudad ya del APN, mira, señor. Lo que no se puede es intervenir el suelo. Hacer nada, pero está bueno, a ver si entendí bien. O sea, vos lo que decís, que en vez de decir el texto, por ejemplo, diga el número. Ese es el dictamen, por ejemplo, el dictamen. Nosotros tenemos el 4.6.2 de la P2, después saltaríamos esto pegado tal cual, de lo que hay la 4021, que pasaríamos al 4.113.3, y después seguimos con los incisos que venían, que vendría a ser 4.17, quedaría un 13 raro ahí. Pero digamos, ¿se podría pegar o ni siquiera lo podemos mencionar para nada el área protegida en un dictamen? Sí, o sea, podemos cortar que, y pegar. Pero hay que ver por qué la están mencionando. Y si vos la mencionás como parte de lo que es el eje, ya tiene su ordenanza, está consolidada como tal, mirá si no la vas a poder. Claro, pero uno podría citar la ordenanza. Lo que la cautelar dice es que no se puede decir algo. Cuando algo entra en el ámbito de la justicia, de 10 abogados tenés 5 que dicen blanco y 5 que dicen negro. Entonces, vos ahondás en un conflicto. El conflicto, ¿quién lo paga? Paga el resultado. Porque el servicio de justicia tiene un costo. Ese servicio de justicia, ¿quién lo paga? ¿Lo pagas vos, lo paga ella, lo paga yo? Todos nosotros. Entonces, cuando pasamos del ámbito de la política institucional, no de la política partidaria, de la política institucional, al ámbito de la justicia, empezamos a poner plata. Después sale un resultado. Ese resultado puede ser favorable a la municipalidad. Bien, ¿a qué duda? Y si no es favorable a la municipalidad, es un nuevo costo. Entonces, es decir, lo que yo estoy planteando es decir, ¿es prudente? Me lo pregunto. ¿Es prudente seguir ahondando en un eje de trabajo que nos puede llegar a traer este tipo de cuestiones que son costos sociales y costos económicos? Me lo formulo, me lo respondo. Yo estoy totalmente en contra de las torres. Totalmente en contra. Es decir, pero también estoy viendo este otro panorama. Es decir, los costos que nos significan este tipo de cuestiones. Y por eso me quedé pensando, cuando leí la nota, me quedé pensando en cuatro pilares. Porque en cuatro pilares, con una cuestión diferente pero parecida, tenemos un proyecto, un anteproyecto, que yo me enteré hace poco, para un desarrollo inmobiliario, y nosotros estamos aplicando sobre esa fracción una serie de regulaciones. Entonces digo, che,
no estaremos por entrar de nuevo en esta situación, que lo que no podemos resolver sentados en torno a una mesa y conciliando termina en el ámbito de la justicia y poniendo con resultado incierto, porque cuando entraste en el ámbito de la justicia el resultado es incierto. Esto es lo que mi reflexión es. Eso sería como más cómodo derogar todo lo que. Porque vamos a hacer lo que quieren. Así, desordenadamente, fondo la zona R. Sí, o esperar que se pida la justicia y listo. O esperar, digamos, lo que haya que esperar. Eso va a ser más fácil. Una suerte que. Cuando empezamos con el trabajo de los talleres, se dijo de que estuvieran los propietarios. Sí, yo lo creo. Pero la otra cuestión que se dijo es. Si hasta que todos nosotros no tuviéramos en claro qué podíamos hacer, cómo podíamos traer los propietarios cuando iba a ser un... O sea, había acá técnicos, porque acá hay gente que no es técnica de urbanismo ni nada. Entonces, primero ver qué se iba a hacer, qué se podía hacer, qué era lo que correspondía hacer según una zona protegida, de amarilla y todo eso. Cuando todos nosotros entendiéramos la zona, viéramos qué posibilidades tenía según las normas de la provincia, de la nación y demás, se iba a invitar a los propietarios porque de ahí no iba a salir el dictamen solo sin ellos, sino que ahí se los iba a invitar y se les iba a decir, mira, el proceso nuestro es este, conservar arroyo, bueno, todo lo que todos sabemos, los bosques y demás. Hemos llegado a esta conclusión, que en una zona amarilla pueden hacer, qué sé yo, hostel, no sé, todavía no, esa parte no la hemos visto. ¿Qué les parece a ustedes? Y bueno, ahí ellos iban a decir, no nos parece, nosotros queremos seguir con la torre, qué sé yo. Tal vez no hubiéramos llegado a ningún acuerdo. Pero yo entiendo que el procedimiento primero era entendernos entre nosotros, somos muy distintos todos. ¿Qué tal si nosotros acá traemos los propietarios de edificios, a los desarrollistas, traemos los ecologistas? Esto sería una voz de gato. O sea, primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, que nos está costando, y después traer a la gente o hacer un foro. Creo que es el orden, no sé. Sí, pero también, no hay, que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta. Sí, me cedió esa y después sigue. También hay que tener en cuenta que hay preexistencias. De la misma manera que decimos están los habitantes originarios acá, sí. Hay gente que tenía la propiedad antes que se incluyera dentro del ejido y hay gente que había o tenía cierta. Ciertos proyectos en la mente para hacer eso. Después llegamos nosotros, ocupamos el ejido, lo reglamentamos. Por eso creo que la importancia, darle importancia a lo que dice Alberto, de convocarlo en el momento que se está gestando. Y bueno, ahí sí será simple mayoría y se verán todos los componentes de la sociedad a ver qué opinan, dentro de alguna manera, a través de un foro, a través de este organismo o del Consejo Representante. Pero sí convocarlo en el momento de la génesis, de lo que uno piensa, porque hasta ese momento son todas opiniones particulares. Adarza tiene una opinión que es muy formada, pero es totalmente distinta a lo mejor a la que tiene el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, o el de determinados constructores, o los inmobiliarios. Entonces, en el momento que se está gestando, sí, convocar a esta gente, pues son los dueños originarios, son anteriores a la incorporación al ejido, por más que tengamos 25 años pretendiéndolo. Ahora, otra cosa también hay que remarcar, que no hubo ningún proyecto introducido en el momento anteriores, sí, después Carlos. No hubo ningún proyecto legalmente introducido a ninguno de los organismos vigentes en ese momento, porque la comunidad regional no lo registró, Catastro no lo registró, Santa Cruz del Lago lo único que tiene son factibilidades. Eso estaría pesando, digamos, para nuestro lado, estaría dándonos un apoyo. Pero sí creo que en el momento de incorporar algún cambio tienen que estar todos los actores involucrados. Carlos. Sí, yo creo también que está bueno que en el momento en que reglamentamos determinadas zonas estén los actores, pero coincido con vos, en este caso, si bien ellos participaron del foro, ellos habían sido notificados de que era jurisdicción de Carlos Paz, tenían la factibilidad de otro municipio que no era el nuestro. Creo, lamentablemente, este tema ya está en la justicia, y está a full en la justicia, con un abogado de más pesado. Entonces, me parece, y también lo que creo, lo que yo en eso, entiendo tu postura de que son dictámenes no vinculantes, pero coincido con Laura, acá hay un organismo que está creado por carta orgánica, instituciones que componen el CEPOA por ordenanza. Entonces, cuando se vota un dictamen, yo no me acuerdo cómo salió a Penorte,
También la responsabilidad de cada una de las instituciones que votó a favor o en contra de un determinado proyecto, por más que no sea vinculante, hay una opinión formal de la institución que votó a favor o en contra de la carta de documento que llega allá, perdón, las instituciones que nosotros representamos. No, pero no es llegar a la carta documental, lo que digo. Sí, lo que está, intrínsecamente lo que está diciendo. Es decir, bueno, no es vinculante, pero nosotros en un debate técnico llegamos a esta conclusión. Después el Consejo de Representantes lo aporta. Nosotros somos nosotros acá, votamos nuestra opinión y esto por mayoría, por unanimidad, sale una decisión. Pero no significa que el CEPUA sea responsable y ahora. Nuestras instituciones, porque esto pero va a ir. Yo no creo que el sea. El CEPUA se está viniendo para atrás y eso es lo que tenemos que evitar nosotros como representantes. El CEPUA sea responsable. Se está solicitando una información para presentar en una acción judicial por un dictamen del CEPUA. Pero yo no creo que el CEPUA sea responsable. El CEPUA tiene un fin técnico. Responsable, pero queremos salvar esto porque, si bien nosotros damos dictámenes ahora tenemos que entrar en un proceso. Judicial contra el municipio de Villa Toluca y están bajando. No, abajo. No sé. El hilo siempre se corta por los más débiles. Pero hay un juicio que tiene la municipalidad con ellos. Lo único que están preguntando, y vuelvo a decir, la responsabilidad, si fuera un proyecto, ni siquiera tiene que ser ordenanza aprobada. Si fuera un proyecto de ordenanza, es nuestra desde el Consejo. Nosotros ya lo sabemos, pero o tenemos sea, que es... aclarárselo. Quizás al asesor, ponérselo bien en la cabeza y después eso, si tiene que ir a otro estamento más arriba, que la cámara, que sé yo, dejarlo claro. Porque si no, vamos a estar metidos en una situación ahora que por ser técnicos y por dar dictámenes, seamos nosotros responsables y ahora también, como dijiste vos, nuestras instituciones, porque somos representantes de las instituciones. Lo que digo es que no es el CEPUA y las instituciones que lo conforman. No es carne de cañón en nada, te voy a decir, somos carne de cañón. Emitieron un dictamen que es válido, que no es proyecto de ordenanza. Por, lo digo por los años que tengo y por muchas veces hubo cosas que nosotros entramos. Si está bien, está bien. Si está mal, sepa, digo. Lo sé fehacientemente. Nosotros damos dictámenes y cuando sale medio mal. Bueno, pero todo eso, llegado el caso que vos decís del tema judicial, también hay que demostrarlo. ¿Usted cree que a nosotros nunca nos llamaron por teléfono? Pero sí, nos llaman y nos presionan. Si no les acá hay presiones. Yo siempre lo digo. Individualmente. Bueno, también tenemos que asumir un determinado. ¿O qué le pasó a nuestro presidente anterior? Sentado y como institución. ¿O no? También para defender la línea de, de cada institución a la que representamos. Yo lo que quiero dejar aclarado esto y siempre lo he manifestado. Es que hemos aclarado nuestra función acá, somos meramente un órgano honorífico que representamos distintas instituciones, en la cual el Consejo de Representantes, que es que nos pide a nosotros información, dictamen y todo eso, son los que después toman o no toman nuestras decisiones, nuestras opiniones y generan las ordenanzas correspondientes. ¿Sí? Eso lo tenemos claro nosotros, que quede claro bien. En todas las direcciones y para arriba también. Bueno, yo por qué había pedido la palabra, porque no me acuerdo. Sepia también ha recibido comunicaciones, pero en contra de los edificios. No, solo porque vos también recibiste presiones. Escúchame, me han llamado gente. Disculpe. Pero mal. Porque hay dos temas. Uno es que lo que se hace a PN para adelante es impropositivo y otro es lo que nos pasa con el dictamen que nosotros nombramos el APN sin modificar absolutamente nada. Y nosotros ahora en ese dictamen tenemos situaciones como esta, tenemos las zonas B y estamos agregando, por ejemplo, la zona residencial de San Miguel dentro de zonas B. Por eso nosotros necesitamos modificar ese dictamen. Una cosa es proponer el APN y otra es qué hacemos con los dictámenes y el ordenamiento del código que estamos teniendo para saber cómo trabajamos. Nosotros tendríamos que ir derogando lo que no está y ni mencionar APN, o se podría poner APN lo que está, o ni lo mencionamos directamente APN. Yo en línea con lo que plantea Nazaret, o sea que coincido, son como dos cuestiones. A mí me parece que creo que la propuesta es que vuelva a la UT ese dictamen. Eso me ha hecho Liliana, que lo volviéramos para ver el reordenamiento sin APN. Claro, claro. Yo creo que
respondí un poco. Exactamente. Pero no, entonces, yo digo, por un lado, recuperemos ese dictamen, total no ha tenido tratamiento, recuperemos y veamos nosotros técnicamente cómo podemos maquillar el código como para que, digamos, no entorpecer todo el otro trabajo. Pero ni siquiera deberíamos transcribir cosas ya de APN, no tendría que ni salir es que lo APN, que tiene, perdón, no, nada. Sí, lo eso, que tiene el dictamen 6 es una transcripción de lo que dice la ordenanza de APN. Y como que se cuestiona. Entonces eso es lo que estábamos viendo con Liliana. Si nosotros no, no incorporamos ese o sea, ese cambio de inciso, ordenamiento. De ordenamiento, dejábamos APNORTE como está, en la 4021 ni siquiera lo mencionábamos, se hacía como un descalabro muy grande en ese ordenamiento del artículo 4 porque nos quedaba APN colgado en otro lado. Bueno, pero acá, a ver, yo necesitaría redondear, entonces pues me parece que lo que plantea Nazaret... Pero necesito aportar algo sobre lo que vas a decir. Dale. Tenemos otro tema que es el proyecto de ordenanza lotes en dos jurisdicciones. Esto va a traer problemas también porque vamos a estar actuando sobre un área protegida. Estoy agregando este tema. De todas maneras, creo que uno puede hacer una adenda, algún tipo de anexo o algo por el estilo para mantener el 4.1.13, no me acuerdo cuánto era, la vieja denominación, y generar una adenda que nos permita, pero eso lo tenemos que ver más en un trabajo en la unidad técnica. Interno, sí, yo entiendo que eso pero se por puede, tema judicial. Yo entiendo que eso se puede hacer. El otro tema, que me parece que es el más denso, que yo coincido con Carla, en que el CEPA es parte de la institución, aunque sus dictámenes no sean vinculantes, somos parte. Y yo siempre creo que cuando los representantes de las instituciones firman, es decir, cuando el representante del Colegio de Arquitectos firma, me está representando a mí también. Entonces, guarda con lo que firma, porque después tiene que responder en una asamblea en el Colegio de Arquitectos. Entonces, a mí me parece que esa es la democracia participativa a la cual aspiramos, y no solamente la democracia representativa. Y coincido en que eso implica un riesgo, y hay que tomarlo el riesgo. No obstante eso, seamos lo suficientemente precavidos para no empantanar las cosas, porque sabemos que hay un oponente, hay alguien que está pleiteando en la justicia, que va a utilizar todos los elementos, lo acaba de demostrar. Entonces, seamos nosotros lo suficientemente astutos, nos asesoremos con el asesor letrado para ver cómo respondemos esa nota y cómo seguimos trabajando. La parte técnica de cómo reordenar el código, de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta, con alguna recomendación a la Dirección de Obras Privadas y Catastro, que es el que tiene que aplicar. Si de alguna manera le vamos a ese problema, le vamos a encontrar la vuelta. Es decir, lo otro es un tema que nos tenemos que asesorar correctamente y tener cuidado de no empantanar más la cuestión. Ese es el planteo en síntesis. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ana, ¿habías pedido la palabra? No. Miriam, vos decís que Liliana había empezado a hacer un poco. Sí, me dijo eso. Sí, dije que iba a hacer un poco. Yo no, en la MUNI yo he tenido mucha experiencia de responder. Este es un oficio. Te respondía en un oficio de la parte de fiscales. Y siempre nos decían, asesoría letrada nos aconsejaba, porque ellos lo necesitan después para responder en el juicio. Ser taxativo en lo que se responde, puntual, y agregar lo menos posible, porque todo lo que vos agregues después puede usar. Se puede jugar en rebota. Entonces, así que se responde solamente taxativo. ¿Teníamos conocimiento? No, no teníamos conocimiento. El dictamen ingresó tal fecha, salió tal fecha. Claro. Yo hago la moción entonces, a ver si alguien tiene. Contestemos así taxativo. Sí. Y por supuesto, antes de enviarlo, le preguntemos al asesor letrado si convendría alguna aclaración más, como por ejemplo que entorpece nuestra tarea en él. Y preguntarle si sería conveniente volver antes a de ponerse darle el número. Yo lo pondría en otra nota eso.
Pero es interno el asunto. Preguntarle al asesor letrado si es conveniente volver al número original para no variar. No sacar el CEPU a una nota sin el ok del asesor letrado, por más que vaya él. Por eso, y yo por eso también, antes de ingresar el dictamen 6, cuando yo veo que estaba ese artículo, por eso lo consulto con él, claro, por las dudas. Si Liliana ya hizo un bosquejo, que ella lo hable directamente con Pérez, que quedan que se fije. O sea, terminamos la nota bien firmadita y todo, cuando tengamos cuando lo que haga, que la socializa. Sí, que primero lo hable con Pérez, claro, antes de socializarla, y que cuando ya lo tengan cerrado. Moción, por mi parte, considero que debe ser contestada con monosílabos, por así llamarlo de alguna manera. Y después hacer por separado una nota aclarativa o pidiendo alguna que otra. Entonces que no la haga Liliana si está aclarativa, porque Liliana viste que te fundamenta todo a morir. Fecha y... Sí. Y la copia del dictamen. Lo que pasa es que tenga el sello en la fecha que sale esto, no podíamos nunca estar de saber de que en un futuro iba a haber errores. Y además es a partir de notificación fehaciente, ¿no? Por eso pudieron haberlo dicho antes, pero nosotros no lo sabíamos. Era una recepción que tomamos conocimiento todo el día que viene Pérez acá. El último párrafo dice, si teníamos conocimiento, no teníamos conocimiento. En el momento que hicimos en la vieja. Pero claro, porque... Porque es anterior. Vos la fecha. Porque es anterior. Vos la fecha, no es la fecha de noviembre del 2021, que es cuando inician ellos el expediente. La fecha que vos tenés que tomar es cuando el tribunal dicta la medida de no innovar. Esa es la fecha. Entonces, cuando el tribunal dicta la medida de no innovar, ¿nosotros tomamos conocimiento? No. Ahora, yo estoy analizando lo que están manifestando. Que este dictamen que nosotros realizamos, que es algo interno nuestro, y se lo pasamos a quien nosotros asesoramos, que es el Consejo Representante, y no salió una ordenanza. Y si no salió una ordenanza, preguntan, ¿sabían que no hay cosas? No, a ver si es todo, no ha estado legalizado en la cuestión del trámite interno. No sé si me entiende. Está judicializado y los abogados buscan. Pero por la aplicación. Por toda la aplicación que dio Chiche. Perfecto. Y si lo pasamos, entonces se puede sentar de acuerdo. Pero ¿por qué no meten ahora en esto? Próximo tema. Porque le han pedido, se ve que de la otra parte han pedido, che, dedicarme por qué lo hacen. Bueno, a eso no me voy. Ay, chicos, cada vez que me toca hablar, estoy comiendo tanto. Estamos esperando que te metas con la boca. Son malas compañeras. A eso es lo que voy, de la mala fe del que informó a la contraparte de que ese dictamen había ingresado. Si bien ingresa por correspondencia al consejo y forma parte de la sesión, es decir, en la sesión se lee la correspondencia, la copia del dictamen se levanta de la correspondencia y la mala fe es que en ningún momento se habla de una reglamentación de López Norte. Claro, a eso me refiero. ¿Por qué salta? Ah, sí, el CEPUA dio un dictamen. Sí, no formalizaron. Bien. Por eso, a eso es lo que no, la mala fe es que le informa. Son abogados, sí. No, no está. Entonces, no está. Una vez seremos diablo, una vez seremos Dios. Y eso es lo que siempre hay dos lados, como dicen. Esa defensa es increíble. No, el abogado de ellos. Si no existiría el abogado defensor. ¿Cómo sacaron eso? Porque en el correo eso no es algo privado de ustedes. No. Recién cuando sale una ordenanza, ahí sí. Todo lo que entra en la sesión del consejo, una vez que tome estado legislativo, es público. Claro. Incluida la correspondencia. Sí, por favor. Ya bastante no público es.
Ve, te pusiste del otro lado. Claro, no, es que por supuesto, yo claro. No, todo lo que es información que se trabaja en ámbitos públicos es público. Siempre digo, si acá viene cualquiera a pedirnos todas nuestras actas, así, toma, acá las tenés. Claro. Bueno, porque es información pública. Mirá, por ejemplo, cualquiera que pase por acá puede subir y escuchar nuestra. Claro. Todo público. Eso iba a decir, también el trabajo todo que se hace acá es público. Al por Consejo supuesto. Llegaron carta documento por el tema de plusvalía, cuando plusvalía todavía no era proyecto de ordenanza. Claro, no estábamos tratando nosotros. Y llegan las cartas documento al Consejo de que. Ahí está, o sea. Por eso la importancia de salud. Acá todo se filtra, yo le digo una cosa, chicos. ¿Y si esto se pasa? Todo lo que nosotros hablamos después de la no sé, ahora estamos saliendo de YouTube. Bueno, yo trabajo. ¿Están eso lo de chiche? Ojo, Sí, sí, pero. Si van escuchando. Te hablo de antes de la pandemia. Porque las reuniones había tenido, tocar un tema importante y ya estaban ya hablando. Pero bueno, ya está. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿no? Liliana preparó una nota en todo caso. Pero ya se la bajamos porque era... Bueno, no, yo sin haberla leído la nota, claro. Conociéndola a Liliana, ya sé que clavó antecedente de todo. Bueno, está bien eso como sustento, pero la nota tiene que ser lo más. Miriam hace la nota. La nota es dos palabras. Y brindarle toda esa información a los asesores para que la tengan, pero digamos, la respuesta oficial tendría que ser. Eso es cierto. La misma que la ayuda, pero la aclaración pedirla por otra. Sí, pero no puede abundar. No, no. Bueno, y a todo eso yo le sumo. Yo lo que quería aclarar una cosa que manifiestan ustedes, tanto Enrique, es cierto, si nosotros hacemos chiche. ¡Ah, final te gustó! Yo pensaba que chiche, pero te decía mi chico. Bueno. Y no sé vos cómo te enteraste, pero te digo, era en ese estado. Bueno, que anda por ahí, no sé. Bueno, no, yo lo que quería comentarle es que, ¿cómo pasa? Que no la muere nada. Lo de chiche. No, lo que estamos abriendo esto, vamos a llegar a una instancia de que vamos a tener que nosotros, cada institución, pedirle asesoramiento de nuestros abogados, porque estoy viendo de que si vamos a comprometer que es cierto, porque ese es. La democracia, tenemos representación de la institución, o sea, lo que nosotros manifestamos, votamos, es representación de nuestra institución. Es muy importante que le llegue alguna opinión nuestra y que después nosotros tenemos que responder a nuestra institución por qué lo probamos o no lo probamos. Eso es cierto lo que dice Chiche. Se supone cuando venimos acá y aprobamos algo porque lo hablamos. Claro. Pero uno no ve como este tema que hay una instancia, digamos, judicial de algo que estamos tratando, que hemos dictaminado y no se ha aprobado en el Consejo, a quien nosotros asesoramos, ya hay cuestionamiento. Pero, y seguramente nos van a meter. Esto que vos decís, están así. Que nosotros no tenemos que perder de vista estas dos cosas. Los colegios profesionales están aprobados en la Constitución de la provincia. Somos ley. O sea, pero no, además de ser una ley, figuran en la Constitución, en el artículo 178. Sí, la Constitución de la provincia de Córdoba reconoce los colegios profesionales. Sí, en la Constitución está. Después, cada colegio tiene una ley. Entonces, cuando nosotros convergemos a estos ámbitos que además están institucionalizados, eso lo tenemos que tener en cuenta, por un lado. Y por el otro lado, es amargo a veces hablar con propietarios. Nosotros acá tuvimos un episodio donde una persona nos maltrató, uno de los propietarios de la P2. Sí, sí, sí. Nos maltrató, nos trató de burócratas prácticamente.
Pero traigo ese episodio porque desafortunadamente no queda otra alternativa que en esta mesa la gente ve que se siente. Yo me acuerdo del ingeniero Paisani, cuando a veces irrumpía en las reuniones, hace vos, son testigos, de repente irrumpía, nos descargaba. Usted se debe acordar también. Pero esta es la democracia participativa. Con respecto a la participación, es que es cierto que tenemos que nosotros pedir opiniones de lugares donde están los dueños, supongo, que nosotros hacemos foros y esas cosas. Pero también lo que dice Ana, es cierto, va a ser una bolsa de gasto eso, porque yo siempre recuerdo cuando nosotros empezamos a normar con respecto a los hoteles, de permitirle un piso más, y hablamos con los directivos de los hoteles y dijeron, sí. Sorpresa, cuando llamamos al foro, cuando llegamos por ahí, vienen los socios, los asociados. Las directivas de la zona dijeron que no hacía falta y después los hoteleros dijeron que sí. Exactamente, discúlpame. Fue así. Entonces cuando vienen los socios, hicimos un foro también. Y sí, era todo lo contrario que decían los directivos. Decíamos, estamos todos locos. A los directivos le costó ser directivo. Entramos en una disyuntiva, como manifiesta, de que, ¿qué hacemos? Y esto no sé si va a salir después los dictámenes, porque ellos mismos lo tienen. Bueno, pero en este caso había una representatividad. Y decía una cosa, cuando vienen los socios, la mayoría dicen, no. No, todo lo contrario. Claro, un montón de gente de ese foro, claro. Y todos diciendo que querían ese piso más. Y acá voy el presidente de la zona, estamos re bien como estamos. Para que increíble. Por eso yo. Disculpa, Ricardo, yo sé que seguimos, pero quiero agregar algo sobre esto. Liliana siempre saca, disculpe que no está Liliana, pero siempre dice que un desarrollista dijo que pusieran la normativa que pusieran, abrazo. Esos iban a que era abrazo. Sí, pero no había representatividad, era una persona que venía por sí misma, no estaba representando a nadie. Entonces, yo cuando siempre digo que los foros por ahí carecen de representatividad, ¿por qué? Porque no están todos los actores, no porque los quienes están no estén representando su sector, sino porque faltan actores. Pero porque no quieren venir, esa es la diferencia. Claro, pero no tienen la voluntad. Y disculpame, voy a ser muy franca, porque yo estoy convencida que arreglan por otro lado. Pero, Laura, por eso las elecciones nacionales son obligatorias. De la nación, raza, ¿sí? Qué sé yo, viste, los que somos pueblo, digamos, sí. Que no tenemos cargos ni grandes intereses, vamos a todos los foros. Sí, sí, me parece bárbaro. Los sectores comprometidos vienen y van, pero tiene que garantizarse la representatividad de todos los sectores. Por eso las elecciones nacionales son obligatorias, por eso, como las municipales. Pero en esto no hay que olvidarse que esa situación de los hoteles se llevó puesta la presidencia de la soga, ¿no? Sí. Porque ahí nomás tuvieron que renunciar y llamaron elecciones nuevas, que creo que ganó Serna en ese momento. Pero... claro, porque había un señor, perdona Javier, que no me acuerdo el nombre, que tampoco yo no lo conocía, la verdad, que fue el que vino acá, que dijo que no, que siguiéramos como estábamos. Después, claro, tenía 50 hoteleros chillando y tuvo que renunciar y tomar las elecciones. Ahora está Carlita que vivía al lado de tu casa, Garrocha. Ah, sí. Gonzalo, ¿no? Sí. Javier. Ah, perdón. ¿Cómo quedaríamos con eso? Te dio la palabra, Javier, y ya termina. Punto uno, ya está. No, quiero saber yo cómo quedaron. Que vamos a responderlo de la manera mínima posible. Sí. Y se van a acercar a la asesoría de letrado, los fundamentos que avalen esa. ¿Podemos pasar al punto dos? ¿Votamos eso? Sí. Sí, yo quiero hacer solo una aclaración, pero votemos sí, porque no suma al debate, digamos. Sí. Sí, la nota yo estoy de acuerdo. Sí, la nota. Que la vean. Que la tenemos que contestar muy estrictamente. Sí, esa es la idea. Pero sigo insistiendo que para nuestro asesor, hacerle recordar nuestra función. En otra nota.
En otra nota, claro, para no que no esté en otra. No, de acuerdo, entonces la damos en otra nota. Sí. La damos en otra nota, le hagamos recordar esa situación. Y estamos de acuerdo que después mandamos una o dos notas de acuerdo a lo que diga el asesor. Claro. ¿También? ¿Cómo no escuchen lo que se envía una nota o dos notas? En función de lo que diga el asesor. Yo lo que entiendo es, vamos a mandar una nota para contestar lo que nos pidió el asesor, sí. Y lo que se dijo, que es cierto, bien sintetizado, sí, ¿no? ¿Estamos? Sí. Y otra nota. Con las aclaraciones. Con todas estas aclaraciones de cuál es nuestra función realmente y hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Y esa nota queda que esos dictámenes se formaliza, se legaliza, lo que sea, una vez que lo promulga el Consejo Representante. ¿A quién dependemos nosotros? Pero la pregunta es, esa segunda nota, sí. ¿Vos la tratás después como formal si el asesor... No, se lo mandamos al asesor para aclararle para hacerle recordar. Yo sé que la sabe, pero le vamos a hacer recordar cuál es realmente nuestra función. También el abogado. Para que no nos metan por duda. Eso es un miedo que tengo. Yo en te digo sinceramente, ¿sí? Yo ya como conozco a mi hermano abogado, escribano público sin registro. Yo le comento muchas cosas de las que yo hablo, las ponencias que yo digo, y siempre me dice, ten cuidado. Yo en relación a eso, era lo que quería agregar, que es cortito y nada más, y aprovechando que te comienza. Cuando fue la expropiación de Aerosilla. Ah. Surgió un dictamen del CEPOA, sí. A favor, se elevó como proyecto de ordenanza en el Consejo, se aprobó, está en juicio, y las instituciones del CEPOA no tuvieron ningún problema, Eduardo. Eso surge de un dictamen de acá. Es una posición que no vinculante. Depende del abogado, porque si quieren embarrar la cancha, en este caso, creo que están tomando la sesión. ¿Puedo tratar el punto 3? Sí, porque discúlpeme, la semana pasada quedamos que íbamos a hacer las sesiones más breves para poder hacer todas las semanas. Si ya todos pensamos lo visto, lo mismo, ya creo que ya se vota. Sí, eso se vota. Si no, si están de acuerdo, por favor. Ensanchamientos de calle Roma. Tengo una duda, ¿no? Sí. La gente que, porque eso dice que tiene que tener 30, ¿no? La gente que le van a poner 20 o menos ancho, ¿qué pasa con ese restito que queda? ¿Lo gana el privado? ¿Van a hacer una plaza lineal? ¿Van a hacer un bulevar al medio? No, hay títulos, o sea, hay títulos que avalan, incluso hay corrimientos. Estamos buscando el punto más justo posible. Según el informe de obra pública y la presentación que nosotros habíamos hecho, la primera charla que tuvimos acá para que ellos hicieran una creación, se hizo un nuevo reglamento de empresa que se planteó una historia a través de los reclamos. En casi todos no sucede eso, porque con lo que se está trabajando es con las medidas que ya están escritas. Con los títulos. O sea, no hay ninguna, simplemente... no hay remanentes. No. Salvo ahora en un pequeño espacio, pero tampoco los hay, porque lo que se está haciendo es que la realidad no condice con la ordenanza que estaba planteada de los 30 metros. Los planteos que se está haciendo y a lo que se quiere llevar es mantener los títulos como tal. O sea que las medidas que se dieron en la planilla a través de la capacitación de obra pública mantienen los títulos, o sea que no hay ningún corrimiento ni remanente de tierra. Lo único que se encontró ahora, por eso es una variante que hay, para que se mantenga parejo todo el tramo de esos 10 metros a partir del eje, en el segundo tramo que es el SUPE y la plaza, en donde Néstor tiene más experiencia todavía, se ha visto que tanto en la quinta, tercera sección, que está justo en ese tramo, y cuando se incorpora el lotero de Carlos Paciano, los títulos están pidiendo 30 metros de separación entre uno y otro. Pero hay un corrimiento entre los lotes casi de 40 metros, entonces esa superficie tampoco está entre los títulos. O sea que ese tramo también se está pidiendo, el único informe, digamos, que se amplía ahora,
trabajar con los 10 metros prácticamente para todos los controles. Lo vemos que realmente es lo que estaría de acuerdo a la realidad. Porque en ese tramo los inconvenientes son de que tanto para un lado, por la topografía, se hace posible determinar un vereda, y sobre el otro lo está invadiendo todo lo que es la parte de la montaña. Entonces a veces hay altos límites. Pero de esta forma yo creo que quedaría todo modificado y quedaría ordenado de acuerdo a la seguridad que tiene cada trama. En definitiva, quedarían 20 metros de casa. Zona de camino. ¿Cómo? Zona de camino. Zona de camino. Lo que llamamos CAS. De línea municipal a línea municipal. Eso iba a preguntar, es con la línea municipal que lo van a manejar. Eso es lo que, por ejemplo, lo que planteó Sergio es esa tabla, que es la que vino del Ejecutivo, y después con Alberto y en unidad técnica se elaboraron unos informes que ahí lo va a explicar Alberto con relación a eso de sacar los retiros. Pero ahí está claro, yo creo que esa es la planilla. Que corresponde, porque es lo que decía Sergio. El tramo hasta Sucre, que todos lo conocemos, que sería la parte que estaba en el radio viejo, digamos, es 6 más 6, son 12 metros. Uno lo ve cuando salís de la calle Sarmiento y empezás yendo por la Romana. Es evidente que hace. Que 8 el calzado. Claro, exactamente. Las otras columnas son, hay que agarrarlas con pinzas, porque en muchos casos, por lo que explicaba Sergio, por lo quebrado del terreno, hay gente que no ha dejado 4 metros de retiro, hay casas consolidadas, casas que vos las ves y tienes por ahí 30 años, ¿sí? O más. Después, los 10 metros serían, claro, ¿ven? En esa planilla que armamos, la unidad técnica, el ancho de calle Roma, según lo que decía Sergio, la regulación actual, que marcaba 15 y 15, con 4 metros de separación entre línea municipal y línea edificación, o sea, entraba ya en terreno privado. Bueno, eso no verifica. Uno la recorre y no verifica eso. ¿Han edificado adentro de esos cuatro? Claro, en terreno privado, pero porque hay condicionantes. Hay condicionantes topográficas. Porque lo que no tenemos que perder de vista es que la calle Roma, sobre todo, hace años atrás, era un camino rural, la S429. Entonces, ¿qué pasa? Ves ahí en ese otro gráfico, ves que dice hasta calle Sucre, los 12 metros. Con cordón con este pavimento, los retiros entre líneas y edificación no verifican en todo caso. Pero son edificaciones consolidadas hace mucho tiempo. Después tenés el tramo entre Sucre y La Place, con cordón, ahí está mal, dice 30 pero 20. Con cordón con este pavimento, los anchos de edad son variables y los retiros no verifican en todos los casos. Y es lo que decía Sergio. En ese tramo es donde ahí las quebradas y lo sinusoidal del camino ha ido generando esto que decía Sergio. Entre La Place y Luma, 20 metros, también, con la diferencia que ese es el tramo que no tiene cordón cuneta, que es donde Obras Públicas, el informe que decía Sergio, hizo el trabajo con los títulos. Después, entre Dumas y Gunau, 26 metros, esa verifica, lo que no verifica es los retiros. Los retiros en el dominio privado, entre línea municipal y línea de edificación, es, a lo largo de toda la traza, es conflictivo. Es conflictivo, pero ¿producto de qué? Producto de la topografía. Este es un camino serrano, prácticamente. Y bueno, y entre Gunau y la manzana 13, la última de Alto de Valle, los 20 metros, ahí está el cordón cuneta, los anchos de vereda son variables, sobre todo son variables, no del lado de las 400, sino del otro lado, que es donde está Cuatro Pilares, que es uno de los temas que tenemos sobre el escritorio, situación. Entonces, de ahí que desde la unidad técnica
entendemos que la solicitud de obras públicas hay que acompañarla, porque responde a la realidad. Nosotros, bueno, estas son las causas. Camino sinuoso es ruta S-429, topografía accidentada con construcciones consolidadas, loteos anteriores a la ampliación del ejido, sobre todo de Sucre hacia el sur. Y esto es algo que tenemos que empezar a prestarle atención para empezar a ser proactivos nosotros en el CEQA y no reactivos. La Roma es una vía de circulación urbana que se está conformando como un corredor urbano, como un corredor vial. Y en esto tenemos que, nosotros que somos un organismo de planificación urbano-ambiental, lo tenemos que ir advirtiendo. Porque está pasando de ser un camino rural, un camino sinuoso, a una vía de circulación urbana. Este proceso avanza y avanza vertiginosamente. Y aunque no estemos de acuerdo y aunque genere controversia, tenemos que pensar que ese camino, ese 429, que nos vincula con Cabalango, pero hacia más al sur con Cuesta Blanca, gracias. Lo tengo ahí. Es como un ángel, me está protegiendo y es ingeniera. Y es ingeniera, es barro. Sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar como planificadores que ese camino puede llegar a seguir a pavimentarse, porque es un camino de jurisdicción provincial. Y la provincia en el presupuesto del año 2023 o del año 2024 puede incluir entre todas sus obras de pavimentación la pavimentación del S-429 entre Cuesta Blanca y Calera. Y Cabalango. ¿Qué va a pasar con la Roma en una circunstancia de esas características? Se va a ir consolidando como corredor. Y pues digo, oye, tipo, los corredores. San Martín. San Martín. Entonces, como planificadores, como consejo de planificación, esto nosotros lo tenemos que advertir. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda y tengamos que reaccionar en lugar de accionar. ¿Se entiende el planteo? Entonces, a partir de ahí, nosotros elaboramos los 5 tramos de la calle Roma. Identificamos los 5 tramos. Hoy día en el código figura un tramo. Sí. Y a esos 5 tramos, tomando el plan, el trabajo que hizo Obras Públicas, acordamos con los anchos, que son las dos columnas de la izquierda, 6 y 6, 10 y 10, 10 y 10, 13 y 13, 10 y 10. Y en las columnas siguientes, que es el eje donde ya entramos, ahí nosotros estamos planteando que lo hagamos según zona. Porque las zonas fijan los retiros ya. Entonces, en lugar, previendo esta cuestión de que se nos está conformando como corredor, establecer que esos retiros sean según la zona por donde va pasando la calle Roma. ¿No es así? Y en el caso del retiro de jardín, hacer una observación que estaría a pie de planilla, y dice que al momento de verificar los retiros, la dirección de, en este caso sería la dirección de obras privadas, ya no la dirección de obras públicas. Es decir, la dirección de obras privadas deberá considerar la topografía y el recorrido sinusoidal de la calle que se ha transformado de la ruta a una vía urbana primaria. Por esta cuestión de que nosotros veíamos, utilizando palabras del arquitecto Celoya, acantilados en pendientes negativas y acantilados en pendientes positivas. Cuando uno la recorre, de repente te encuentras con un pedazo de montaña, que por eso el camino que era rural va siendo sinusoidal, ¿no? Es decir, porque fue copiando lo que podía. Entonces, hemos visto casos en los cuales no, está el cordón cuneta, vos estás parado en el cordón cuneta y 50 centímetros está el poste de energía eléctrica y el terreno se quiebra. Al punto tal que el pilar de luz está un metro más abajo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión a considerar.
Y del otro lado, la situación es inversa. Está la, la roca, 50 centímetros y el cordón cuneta, ¿no? Entonces, bueno, manejar ese tipo de situaciones en eso sí ya desde la... No hay otra alternativa de manejarlo desde la dirección de obras públicas y privadas. Entonces, ese es el informe que hicimos, donde básicamente recomendamos a la plenaria aprobar la solicitud, acompañar la solicitud de la Secretaría, de la Secretaría, porque incluye las dos direcciones, y modificar el artículo es, ¿NASA sería? Es el 5. El 5, el artículo 511, ¿no? Claro. Sí, lo que no sabía sería que transcribir el artículo completo, porque había varias planillas, está todo dentro de un mismo inciso. Claro. El inciso eso, es el 111. Claro, claro, este es el... Ahí llego porque es larguísimo la tabla. Sí. Es el 5111 anchas de calles. Y en esta tabla que es larguísima, lo que hay que hacer es suprimir el renglón que antes decía calle de Roma desde Sucre hasta fin de Ejido, porque ya el fin de Ejido varió. Sí, porque... Y también hay que hacer una corrección que dice zonas B, que habría que modificarlo por zonas de R. Yo quiero agregar algo con esto, perdón. Decíamos los retiros según zona, obviamente, lo que ya está consolidado está hecho, ahora lo que es planificable, lo que es normativo para los futuros, las futuras construcciones van a estar reglamentadas. Total, existen atenuantes para los casos más problemáticos donde el tema topográfico nos condiciona. Existe, sin que llegue a ser una excepción, la posibilidad de permitir sobre el retiro, Eduardo que ha sido... No, es lo que yo iba a estar por comentar él. O Sergio, que lo hemos estado charlando, donde tenemos una roca a los 50 centímetros de la vereda, uno puede llegar a hacer a lo mejor su cochera o su acceso a ese a nivel de vereda pegado a la línea municipal sin tener que respetar los 4 metros. Sí, están esos retiros según la pendiente. Están esas consideraciones. De igual manera, cuando tenés una barranca, también podrías tener la posibilidad de poner el auto ahí, porque si no es físicamente imposible bajarlo. Sí, existe, sí, sí. Entonces eso está atenuado, claro. Y está posibilitando esto con el que los retiros sean según. Es para ambos casos, perdón, pendiente negativa o pendiente positiva. Vos podés usar el retiro para espacios no habitables, que puede ser cochera, depósito, sí, lo podés usar. Y recién, suponte, vos tenés pendiente negativa y haces una plataforma para estacionar el auto, porque no lo podés meter abajo. Sí. Yo por lo menos tiene que desarrollar todo un sistema de rampa. Bueno, un ascenso. La parte de abajo que te queda lo puedes usar como depósito. Entonces la cochera lo haces arriba ocupando el retiro. Y recién la planta baja supuestamente haría a este nivel. Sí, ahí tenés que retirarte un 4 de metro. Una pregunta a los que manejan el código. ¿Ese tipo de consideraciones sí está prevista para toda la ciudad? Sí, ¿o era para no, una parte? No, no, porque en algún político momento, cuando se habló, me acuerdo acá de cuánto se podía excavar, ¿se acuerdan? El 1.40 m. Sí, para zona era, B. Era para una determinada zona. Para la zona B2. Es que es donde sí estaban esas. Que ahora, como sería que la modificada. Hoy era la 3. Toda la R, no. B2 era... Ah. Era para la B2. ¿Cuál era? B2? Sería la zona R3 ahora. Es R3. Sí. ¿Y esto? No, ¿qué pasa en otras R? Esto quedó ahora. Porque si estás hablando de poner según lo que es la zona, estoy entendiendo. Los retiros, estamos hablando de los retiros. Bueno, pero va, después va toda una legislación acorde a esa zona. Esto es R4, pero. No lo sé. Pero estoy preguntando si esas ordenanzas a las que están haciendo mención aplicarían a esto que están hablando. Es una pregunta porque yo no manejo el código. Yo lo que quiero que recuerde es que esa ordenanza de la ocupación del retiro por la topografía del lote que debe tener una pendiente negativa o positiva de más del 20%, dice la ordenanza, es general, no se refiere a una zona.
Porque... No, no, lo que pasa es que yo recuerdo que acá cuando tratamos se aplicó a una parte que había y no me acuerdo. Claro, por eso estoy cual, preguntando es si puede había, ser esta. Claro, era medio. Sin duda, es aplicable a eso. Eso es lo que. Esa es mi pregunta. Sí, sí. Ya esta zona de la calle Roma ya tiene. La zona de por sí ya implica un retiro de 4 metros. Claro. Eso lo que está hablando Alberto, quizás acompañaríamos. Y permite hacer la obra pública y la definición y el estudio del retiro que ya estaría dentro del lógico. Poder hacer las cocheras, hacer la excavación o lo que fuere. Sí, discúlpame, Martina. No, yo quería preguntar si existe alguna posibilidad o contemplaron la posibilidad de articular este trabajo, me parece que es necesario, pero también con la parte quizás de vialidad, porque ahí, sobre todo en la Roma, hay muchos accidentes, y si se ensancha la calle, no sé si esto habilitaría a más tráfico, quizás sería el mismo. Quizás reducirían los accidentes, pero también me parece necesario contemplar la señalización o los semáforos. Pero... Sí. Habría que hacerle habría que agregar, me parece oportuno, una recomendación, porque eso que decís vos tiene que ver con esto de que un camino rural se está transformando en una vía primaria, sí, y con tendencia a ser un corredor. El vial. Entonces, me parece oportuna la recomendación como para que alguna de las direcciones dependientes de la Secretaría, que no sería, no sé si sería tránsito pública, introducir una recomendación de este acá. Muchas curvas sí, muy pronunciadas, que sí, por eso uno ya las conoce, digamos, claro, como que, pero gente. Sí, incluso hay estrellas amarillas. Miren, sí. Eso me llamó la atención, que es algo tan descongestionado. No incorporar al proyecto una recomendación de que intervenga el observatorio. Otra de las recomendaciones que veíamos en la técnica es que el espacio público es de línea municipal a línea municipal y por ahí hay veredas de 40 centímetros y eso es un problema porque tenemos pendientes negativas muy fuertes y habría que tratar de consolidar la articulación con otras direcciones de la Secretaría. Vamos a acompañar para que se defina esa línea municipal que se está pidiendo y después te permite accionar. Ahora pregunto, en estos casos, ¿el municipio consulta de la provincial quién es el dueño del suelo? Por más que está en medio de la ciudad, hay varios casos, ¿no? Tenés Carta Macuna, la Avenida San Martín, es la Ruta Nacional, pero el municipio después sigue hasta la Avenida Natural y los Tecos, que ahí hay otra problemática que podemos tratar en otro momento, ¿no? Todos esos asentamientos informales feos para Carlos Paz, y la puerta de entrada del norte, muy feo. En todos esos casos, ¿se consulta o el municipio actúa y en realidad se entera de hecho? Se trabaja, porque por ejemplo, lo que son cargas, no toda la refuncionalización de cargas en el proceso que hace 2 años es una obra de la provincia. Que se trabajó conjuntamente. No, sí, porque es jurisdicción de ellos, igual que los que. Javier, en este caso, ¿cómo sería el tema? Vialidad. Yo creo que por defecto van a tener injerencia. Y ellos tienen potestad de ir, opinar. Perdón, ellos van y la circulan y si tienen que hacer alguna que otra modificación, hablan con el municipio. ¿Sí? Y si fuera inverso, si el municipio necesita hacer un muro de contención y terraplenar. O sea, mientras vos no ocupes la zona de camino, que es la que de calzada, sale, digamos. De como vos le dijiste zona de camino. El plano de rodamiento. Son zona de camino, no estoy. No tiene nada que ver con las veredas, ni con la zona de rodamiento, ni nada por el estilo. El camino está predefinido por ser una vía S secundaria. Ya está definido. Uno al intervenir eso, ellos la circulan normalmente, y si tienen que hacer alguna que otra intervención, le dicen, le comunican al municipio. Pero no en forma inversa. ¿Cierto? El municipio puede obrar sobre la vía sin... Vuelvo a repetir, sin tener mucha modificación en esa zona, ¿no? Que también dentro de la nota que leíamos recién habría que definir qué es el eje de camino. Claro,
el eje de camino es la mediana medida entre las líneas municipales enfrentadas, ¿no? Mario. Sí, yo quiero decir que está bien lo que dice Javier, pero, o sea, ellos circulan, pero en el caso particular acá de Roma, que es una arteria media conjunta, digamos, no sé si la circula, por eso me parece bien comunicar. Sí, no está de más. No, estamos haciendo esto, no tanto en detalle, o sea, con criterio técnico no va a ser observado, pero sí comunicar. Porque bien, como dijo Eduardo, yo lo veo, división de 20, 40 en adelante, esa puede ser pavimentada hasta Cabalango, hasta Cuesta Blanca, pero así. Ojalá. Y bueno, si miramos 20 años atrás, era limpio el camino de... Carlos Paz Cabalango ha sido un éxito rotundo en cuanto a su... Sí, totalmente de acuerdo. Cabalango, a Tandil también, un éxito total. El gobierno provincial tiene que tener un principio de ciclo, está pavimentando mucha importancia en los caminos turísticos, para toda la cumbrecita, más allá de algunas objeciones, pavimentó a San Clemente uniendo con los Reartes. Y todo eso se está desarrollando. Entonces, yo en mi visión cabe totalmente que Cabalango, Puerta Blanca se va a proyectar. Además, la provincia hizo bien una obra. No valía como... que se venga más por acá, por la Roma, por las cuatro haciendas y por Cabala. Durazno Caninga se viene. Claro, se viene como se pavimentó el camino. O sea, la provincia hace años que está desarrollando los caminos políticos. Y nosotros, yo recuerdo que en este ámbito virtual, en ese entonces, Mónica Martínez presentó una suerte de planeamiento que nos denunció en esta mesa y después creo que no se trabajó más, donde le daba mucha importancia a los caminos regionales. Ahí dijeron, las rutas antiguas de acceso a Carlos Paz han sido reemplazadas por otras, la salida a, ¿cómo se llama?, para las Jarillas. Eso se pavimentó y entonces gran parte del tráfico, volumen de tráfico, que ya en todo nuestro punto, se guía por ahí y alivia la ciudad de Carlos Paz. El camino, la variante Costa Sur, con vinculación a la autovía que se está por hacer, con la conexión de Villarreal Maseco, etc. No, eso alivia Carlos Paz. Menos mal que alivia, pero hay que reestudiar los caminos regionales. Eso lo dijo Mónica Martínez acá. Me agradó ese tema, ¿no? Podemos hablar en este ámbito de esa división. Entonces, yo entiendo que Roma está consolidada. También está consolidada, la ruta 38 a la altura de antes y después del puente en memoria. Villa del Lago está consolidada, es un peligro, está demarcado con doble amarilla, no se puede ver tierra toda. Son zonas conflictivas que hay que trabajar juntos. Muy interesante. En ese caso es Nación, hablando de seguridad, como dijo Marina, eso es mucho más peligroso. Antonio, cambia el nombre. Martina, Eduardo, Martina, Chiche. No, pero fuiste Eduardo también. Marina está genial. Sí, el tema de la seguridad, por ejemplo, y se está ordenando, lo digo, ya no ordenado. Pero el vecino, y a veces hasta incluyo, y bueno, tengo que volver hasta el doble si se puede, en realidad hay que hasta incluso se nos autorizó diciendo después del puente, volver a hacer un tirón de vida, hay que hacerlo, eso es lo correcto. Sí, sí, sí. Pero no se hace, entonces hay que estudiar otra alternativa. La calle Roma hoy tiene un volumen de tránsito pequeño, diría yo. Más o menos, relativo, porque hay un barrio numeroso en esta zona, o varios barrios. Pero si se agrega un flujo turístico que puede haber, si se pavimenta de Cabalanes, y de todo esto lo veo bien, no lo negamos, ¿no? Pero yo no me caería de la policía. No van a decir nada, porque tienen otras vías. Y capaz que de autos no tanto, pero en motos, la cantidad de motos. Claro, hay una densidad que apunta es a motos. Y depende de los tramos. Sí, también. Depende de los tramos y yo estoy yendo bastante y sí, hay mucha moto. Mucha moto y camión. No, y es muy importante la opinión de vialidad porque recordemos que hace poco ahí en el
tramo de Villa del Lago, que es el espacio de servicio, ahí se hizo una modificación, no sé si hubo una consulta de vialidad, pero hubo un accidente muy grave. Seis. En un mes seis, hasta que rectificaron y abrió la plaza. Claro, seis en un mes. Porque hicieron un trabajo que no era adecuado, no hubo para mí algún profesional vial que haya dirigido eso. Pero tuvieron que, después del colectivo y el auto, creo que ahí recién hicieron una modificación. ¿En la ruta 38? Sí, no te recuerdo. Creo que ahí. Frente a la estación de servicio. Sé que se propuso, creo, hacer eso como si fuera la vista de San Martín, un bulevar, porque había una propuesta de rotonda. Pero creo que esa fue la variante, pero la verdad no tengo mucha idea cómo fue el proceso. Sí, habían hecho un cordón que se corró. Pero sé que había una solicitud de hacer con un ingreso como la San Martín. Perdón, hablando de Roma, ya le tengo un Roma, gracias a la técnica acá. Hay una especie de nudo vial, ¿no? Que fue la primera obra que hizo la gestión de 2012. Y ya ha quedado como en el tiempo, a pesar de que fue bueno, digamos, sistematizar ahí, pero es como que todavía está compleja, porque tenés dos escuelas cerca, tenés la zona del pensario, ahí, y ahí habría que mirarla un poquito, porque está muy peligrosa, sobre todo en la entrada y salida de los colegios. Sí. Hablo concretamente del colegio de nueve clases, que es un 16, y vos tenés de ese nudo vial, desde 100 metros más abajo, bueno, yo digo abajo, la derivación, viste, por la calle del costado del hospitalito, tenés la Greenberg. Y bueno, esto que dicen de las motos se ve mucho, y ahí, por ejemplo, está semaforizada, ni menos contamos con el. Seguridad esta de seguridad blanca, ¿viste? Esto que protege el operativo blanco, bueno, el colegio. Nosotros no entramos en esa situación, en esa zona, y ahí está muy complejo, ¿viste? Muy complejo. En definitiva, hay mucha moto con mucho chico atrás, ¿viste? Sí. Está muy delicado. Hay necesidad. Revisarlo. Sí. Lo que se hizo fue un montón de lo que había. El segmento. No sé si ustedes se acuerdan antes cómo está. Casualmente, lo bueno es que en ese tramo se sigue manteniendo un ancho mayor. Sí, ahí tenemos. Digamos, 26 metros. 26. Porque encima vos venís con desnivel. Y tenés desnivel en la curva y en la rotonda. Así que esto es para que lo vean los especialistas. Vos tenés una rotonda, vos vas a abrir y tenés abajo y tenés una curva así con subida. Te vienen por todos lados con un bulevar, está muy. Sí, lo que no hay es. No hay un solo semáforo en todo. Ahí no hay semáforo. En todo el desarrollo romano no hay semáforo. No, pero digo, ahí concretamente sí. Ya hay un lugar para empezar rápido, podría ser ese. Sí, yo creo que por eso es los pasos siguientes, aunque una vez se termine. Antes de darle la palabra a Alberto, sí, tenemos, esto es medio específico, ¿no? El ensanchamiento de Roma tendríamos que probarlo de esta manera y hacer las recomendaciones para que se tome nota de toda la. A eso apuntaba mi anterior palabra. Yo digo, emocionando, es decir, vemos lo que hay a esto para despachar la problemática del espacio público, que es entre línea municipal y línea municipal. Y tomando lo que dice Gustavo, la unidad técnica debería tomar esta sugerencia, que además un poco. No lo puedo hacer formal. Nos queda en acta. Un poco lo que se está hablando, y nosotros desde la unidad técnica abocarnos a trabajar en el estudio de todo ese sector, porque también se van a pavimentar unas cuadras por ahí también. Se están pavimentando. Eso va a generar más vértigo y un poco lo habíamos recorrido con Sergio, que fuimos hasta la punta del cerro que hiciste subir con mi auto. Y sí, realmente se va generando todo un tema. Así que yo digo, aprobar esto. Sí, sí, por eso. Tomarlo como unidad técnica el tema este que plantea Gustavo y darle pista. Incluso lo que aportó Martina también, y lo que decía NASA,
del trabajo que hizo Mónica, no, de lo que decía Mario, del trabajo que hizo Mónica, que es cierto, ese trabajo evaluaba todo ese tipo de cosas. A tomar eso como guía técnica. Sí, Mónica, por ejemplo, marcó el camino de la calle Cimarrosa. Claro, también. No recuerdo de eso. Ay, ¿cuál es la calle Cimarrosa? Es que te conecta, viste, Carlos Paz Sierra con la Estancia Vieja. Ah, sí. Eso sería de la verdad. Eso hay que pensar a, incluso puede ser un corredor también, una comunicación con algunos. Ahí hay que empezar a tirar. Sí, nosotros como que a Barça piensa diferente. Son como está faltando la provincia con los baños que está ocasionando. No, bueno, no sé si la provincia es un camino. Porque son caminos provinciales. Ya existe el camino, o sea, habría que darle. Habría que darle comodidad. Escuchá lo que dije. Son caminos provinciales. La manera como estos últimos años, mucho, la provincia está encarando cómo construye, cómo hace la traza y todo de esos caminos, es altamente cuestionada por la institución a la que pertenezco, porque directamente arrasan con lo que sea. Ustedes no sé si han participado, yo me he leído todos los estudios de impacto ambiental, he participado en todas las audiencias públicas y sé de lo mal que están haciendo las cosas. Entonces, no voy a decir, ay, sí, qué fantástica la idea. No, veamos. Sí. Veamos, porque inclusive ustedes están hablando de una zona roja de ley de bosque. Entonces, no es, ay, sí. Pero el camino existe, Laura. Perdón, cuando entra a la provincia, hace 100 metros, el camino que vos decís, 100 metros. La S429 existe desde antes. También el camino cuadrado antiguo existía y nunca rompió montaña. Y el nuevo que han hecho, fíjate, ya está pavimentado hasta la cima en algunas partes, porque se está desmoronando, porque hicieron mal los estudios de suelo. Es decir, yo creo que vos me escuchaste de decir que esté en contra de los caminos, no. Dije de la manera cómo lo está encarando en prácticamente todos los casos. Entonces, no vamos a decir alegremente, ay, sí, qué maravilloso. No, para nada. Hay que ver cómo lo hacen, cómo lo trazan, qué parte destruyen. Porque esta provincia, este gobierno provincial, destruye. No, yo no. Nosotros estamos totalmente convencidos. Le vuelvo a repetir, excede lo que esta comisión tiene que, me parece. Me parece que la palabra destrucción es algo muy amplio. Destrucción para mí es otra cosa. Así que pido por favor que podemos seguir. Que han hablado ustedes, empezaron hablando de comunicar. No, destrucción nadie habló. Destrucción nadie habló. No, comenzaron diciendo que sería bueno que se asfalte, que queda asfaltado, mirando los caminos que ustedes dicen que están consolidados. Y nombraron como una vecina. No introduje yo ese tema. Disculpen, podemos dejarlo acá porque es primero que exceda la comisión y segundo que nos estamos yendo del tema que tenemos que plantear. Comenté, es muy interesante. Abrieron ellos el tema. Es muy interesante, podemos hablar. Si lo planteamos como y lo planteamos para que esté en orden del día en otro momento, podríamos hacerlo. Ahora tratemos de cerrar esto. Puede ser, disculpen. Sí, Ana, sí. ¿Vos tenés algo que agregar sobre este tema? Bueno, ¿podemos votar este tema? Sí. Nosotros no lo terminamos de ver. Lo habíamos dejado la semana pasada, está pendiente y lo íbamos a cerrar hoy. Deberíamos ya tener una definición, disculpe. ¿Querés? No. ¿Querés? Se sepia si acompaña la función de obras públicas y me parece bien de que se ajuste a la zona en la que está. Bien. Y que hace retiro, aunque la zona no lo tuviera. Sería interesante que los cuatro, a partir de acá, los dejen por cualquier cosa. Porque las piedras se vuelan, los caminos se pueden anchar. Está previsto de acuerdo a la zona, y lo que hay una recomendación también, que puede ser el segundo paso, de que ya estamos introduciendo los tramos, reestudiar si ese retiro de acuerdo al tramo puede tener alguna modificación también. Tendría un doble condicionante por zona y por la recomendación. O sea, la recomendación sería por lo menos los 4 metros que quedan. No, ya están. Eso se hace en la zona. El R4 ya lleva retiro sí o sí. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es establecer línea municipal a línea municipal. Sí.
los retiros ya de 4 metros ya están establecidos por sí. La zona que está, y lo que podemos hacer una recomendación desde técnica es que ya como la estamos trabajando por tramo, también podemos llegar a estudiar de que ese retiro de acuerdo a cada tramo, a su condición o a su consolidación, en una de esas, digo, puede llegar a que no tenga retiro si necesita una zona comercial o algo frente a la escuela, o no, en otra zona. Sería tal vez conveniente conservar por cualquier cosa, pues más si este camino tiende a ser... Es que no existe menos de 4 de retiro. Corredor. No existe menos de 4, según la zona. Ah, menos de 4 no. La zona ya se va. Hay atenuantes. Mario, quiero decir que los 4 metros están previstos en la 421, tanto que estamos acordando ahora. Nada modifica la 421. No, si ahí, en vez de haber terraplén, hay vacío, bueno, habrá que materializarlo de alguna forma, hacer un paredón, es costoso. Pero los 4 metros está exigido por la 421. Estamos hablando de la limitación entre el día municipal y el municipal. Y ya habíamos dicho la semana pasada que hoy lo tenemos que definir, así que yo pido disculpas a Darza que no, si no lo, no lo llegaron a ver, no lo pudieron ver, pero tenemos que definirlo hoy. No, lo hemos terminado. Hay que ver si las demás instituciones lo vieron. ¿Estamos en condiciones de votar la mayoría? Sí. Pido disculpas si alguien quedó con otra opinión. ¿Sí? ¿Podemos votar entonces? Sí. Bueno. De acuerdo. Sí, pero yo quiero dar mi opinión, que estoy a favor. O sea, ah, sí, por favor. Voy a acompañar, digamos, el proceso en el consejo, pero me abstengo. Voy a votar aquí. Marcelito, señor. ¿Me permitís un comentario? Porque sí. Yo en parte estoy de acuerdo con lo que planteó Laura y lo vinculo respecto al tema del camino rural. Y lo vinculo a esto de ser proactivos y no reactivos. Creo que Villa Carlos Paz tiene este instituto, que es el CEPO, y que nosotros técnicamente tenemos que ser proactivos y no siempre tener que reaccionar frente a hechos consumados. Eso me parece que avanzar en el estudio de la Cimarrosa, avanzar en el estudio, nos va a permitir empezar a nosotros a fijar condiciones, entre comillas, ¿no? Porque son jurisdicción provincial, pero sí a establecer, a generar conciencia, a fortalecer posturas y no tener que llegar a las audiencias públicas y a los hechos consumados, que son muy difíciles de revertir. Entonces, más razón, deberíamos tomarlo como CEPO a este tema y analizarlo, y no esperar lo que pasa para reaccionar. Sí, venimos pidiéndolo desde hace 3 reuniones que tenemos que pasar a dejar de reaccionar para empezar a conducir. Disculpe, yo quiero hacer un comentario. Mi voto yo no voto porque no terminamos el tema, perfecto. Ahora también quiero que quede claro que siempre se esperaron a las instituciones, que creo que sería la primera vez que Adarza no tiene una opinión formada sobre un tema en los 10 o 12 años que lleva este CEPUA antes de hacer la votación final. Cuando sí hemos esperado durante meses, a veces, las decisiones, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos. Yo lo acato, no hay ningún problema, pero que quede claro, nosotros no nos esperan una semana. Y muchas veces hemos esperado meses al Colegio de Arquitectos y a otras instituciones. Sí, sí, es cierto. Sí. En honor a la verdad. Nosotros nunca nos dilatamos y muchas veces hemos dado por escrito. Creo que en honor a eso, tu petición es válida. Para no dilatar esto, lo que se puede apuntar es a recomendación, me parece. Digamos, por más que opinemos. Disculpa. Sí, es una realidad, pero el concejal necesita. Necesita hablar. Pido la palabra. Pido la palabra, concejal. Entiendo lo que plantea Laura y preguntarle a Laura y si está de acuerdo. Si en una semana estarían en condiciones de contestar, entonces puede esperar una semana. ¿Cómo correo? Obviamente, si opinamos otra cosa, vamos a perder
por más, porque acá ya se votó, pero no importa, estamos acostumbrados. Si opinamos otra cosa, vamos a hacer un escrito. Digo, pero no estoy de acuerdo que mantengamos esta votación solo y presente el escrito. Pero que quede esta esto nuevo que se dijo, es decir, no se espera a nadie, que no se espere a nadie. Es decir, no nos esperaron a nosotros esa vez. Fantástico. Pero no se espera a nadie. Discúlpeme, Javier. ¿Está? Yo le decía, solo los efectos de tratar de recomponer la cuestión. Si estamos en condiciones de... Perdón, parece que no estoy estudiando, soy así. No, si yo no me considero agredido tampoco. No, perdón, porque soy... No, pero está bien lo que, digo, me parece aceptable lo que se plantea. Recordemos que antes también el CEPO se estaba reuniendo cada 15 días, se hace la modificación de toda la semana, digo, a los efectos de construir esta nueva gimnasia, si la mesa está en condiciones de esperar una semana, tampoco nos va a cambiar la vida a todos, solo los efectos de recomponer, nada más. Es una, digamos, un aporte que hago, solamente eso. Bien, Javier. Con respecto al ensanchamiento de la calle San Roque, ya se planteó la semana pasada y se expuso la semana anterior. O sea que yo creo que ver solamente una planilla a nadie o a ninguna institución le puede llevar más de 3 horas y recorrerla le puede llevar 15 minutos. No considero que sea un tema tan trascendental como para dejarlo, dilatarlo otra semana más. Justamente hay que comparar las envergaduras de los temas propuestos. No estamos hablando de una normativa, no estamos hablando de una planilla, de una modificación de planilla y un ancho que delimita entre cuestiones consolidadas como son títulos. Es simplemente darle el ok, a decir, cambiamos la planilla, le agregamos 4 tramos en lugar de 1 que tenía, ponemos, según la realidad que tenemos, bajamos de 26 a 20 porque los títulos te dicen que es esto. Es simplemente, prácticamente para nosotros, es dar un visto bueno a la realidad. No estamos viendo una normativa ni nada de eso. Sí hay recomendaciones que son perfectamente escuchables y que se pueden llegar a introducir en cualquier otro momento. Y por la nueva gimnasia que habíamos planteado de hacer reuniones cortas todo el fin de semana, acá hasta fin de año, todos los viernes, acá hasta fin de año, porque tenemos muchas cosas para sacar adelante, es que planteamos esta forma y todos tuvimos de acuerdo de esa pasada. Yo no quiero imponer nada a nadie, me gustaría, pero también hay una realidad que estamos todos de acuerdo en implementar esta gimnasia. Yo te pido disculpas, y es cierto, el Colegio de Arquitectos fue muchas veces esperado porque eran temas que necesitaban de un desarrollo hubo de todo. Pero ya que planteamos esto y empezamos a implementarlo, yo te pido disculpas personalmente. No tengo ningún. Pero también tengo que responder de la misma manera. Yo lo entiendo. Yo digo solo una cosa, no hay ningún problema. Nosotros no votamos en esto porque no terminamos de estudiar el tema, estamos en falta. Puedes juntar por mail las recomendaciones y justificar tu voto. ¿Cómo se llama? Pero que sea parejo. Uh-huh. Que no se espere a nadie. Bueno, esto la semana pasada quedamos que íbamos a sacar los temas de esa manera. Bueno. De la misma manera que represento el colegio, también represento esta comisión. Entonces tengo que representar todo lo que habíamos quedado de la semana pasada. Y si hay que hacer algún cambio, eventualmente se podrá hacer en coordinación con todos, ¿no? Y con la concertación de todos. Bueno. Yo me tengo que retirar. Proyecto ordenar celotes en 2 jurisdicciones. Teníamos todos, ya prácticamente estamos todos de acuerdo, pero lo que sí hay que dejarlo pendiente para ver si no estamos introduciendo un cambio a la APN. Y después que sea... Pero APN, AP2 no es la orden. Ah, es solo para AP2. Pero ya lo íbamos a... Volvemos a lo de los abogados. Dentro de la cautelar, ellos pedían anular la tasa de creación de APN. ¿No fue así? No estamos hablando de APN. Claro, no, pero por eso, cuando no era APN,
si ellos piden anular el APL. Igual que la de la APL. La de la jurisdicción en realidad es pero volviendo a lo que pidieron en la cautela, ¿por qué también no le das una miradita? No sé si me explico. Me parece que sí, Laura, era APL. Era APL, pero fíjate si ellos piden o que la reconocen o que piden anularla. Algo así, pues yo leí los escritos, mal que me cueste. Entonces, preguntemos eso también, ¿viste? Bueno, Mario, ¿qué quiere decir? Ya que sí, hablamos tanto de que hablamos acá, uno o dos plenarios atrás, de que la APN tenía la particularidad que no había terrenos, ya lo conocemos, que pisan en otra jurisdicción y en vida sí, de compás. Sí, pero como entonces, son tan mal pensados los de la cautelar, me parece que legalmente la hoy, P2, dice que hoy la municipalidad promulgó, perdón, Carlos Paz promulgó una ordenanza que declaró APN. Sí. Ellos se opondrán legalmente y habrá una respuesta de la justicia. Mientras tanto, Carlos Paz, la ordenanza está vigente hasta que la justicia opine lo contrario. Pero está cuestionada esa ordenanza en la cautela. Diciendo algo de la AP2. Son dudas legales nuevamente que tengo. Propongo, hagamos la votación con la recomendación que lo estudie Soria Letrada. Sí. ¿Les parece? Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo con...? Sí. Sí, pero sí, sí, espero que lo vea sí, con dentro. Recomendación que lo vea Soria Letrada. Representante del Colegio de Abogados. No, un asesor. Tener un asesor. No había un nombrado al principio. En realidad son. No, otro más había que venía a la. Un hombre era que venía a la. Ese asesor de la dirección de la pieza. ¿Puedo hacer una observación con eso que están hablando? El plano este del AP2, nosotros en mayo, 3 de mayo, habíamos incorporado este plano que está el APN. Y después, en junio, salió la ordenanza de la APN, donde ya este plano no tendría que contemplar la APN. El tema que hay con un mes de diferencia, que la ordenanza de la AP2 tiene la APN, pero la de APN es posterior, y tendría que ese plano haberse actualizado. Hay que ver que no hay que no hay ese traje. Yo actualmente si lo miran... Hoy en día, si ven el AP2 en la ordenanza, está incluida la APN porque ese plano fue un mes anterior. De que se aprobó la APN. En realidad ese plano está mal. Se tendría que haber aprobado la APN y actualizar ese plano sin el recorte de la APN. Pero no estaba en el último, la actualización de estos planos está en realidad, puesto la en la tercera etapa. Sí, del claro. ¿Te acordás que pero con zonas todavía... R me parece que era? ¿Cómo? Que cuando trabajamos zonas R, que lo que vale es el texto sobre la imagen en la sí, sí. En realidad, lo que pasa es que acá ha pasado al revés. Acá son aclaratorios. Sí. Lo que tendríamos que haber hecho cuando se aprobó la APN es haber actualizado el gráfico de la P2, pero es así el texto. Acordate cuando fue la. Es que en realidad hicimos la aprobación de rígido. Ahora actualizamos todo. Acá, una tarde entera que era. De tal punto, corroborando todo. ¿Te acordás corroborando el texto? Porque era el texto lo que valía. Sí. Sí. Bueno, sí, pueden emitir el dictamen con la recomendación de que del estudio de asesoría letrada. ¿Estamos de acuerdo? Me parece que sí, bien. Por el juicio este, ¿no? Se votó por unanimidad. Listo. Pasamos. Sí, pero normalmente los consejeros se abstienen. Pasamos al último tema, a ver si podemos hacer los deberes. Compensación. Habíamos quedado que íbamos a ver si seguíamos con el estudio o no, es simple. Entonces, simplemente eso, si la comisión plenaria está de acuerdo con seguir con el estudio para desarrollar y mejorar esta propuesta. Después siempre tiene la última palabra el Consejo de Representantes. Pero ¿qué pasaba si nosotros no continuamos con el estudio? Se anulaba, se derogaba. Hay un proceso. A mí me parece que hay son dos etapas. Por eso, pido la palabra. A eso me refiero, tenía que decir. Sí. Claro. No, yo, mi institución, o sea, representación, dije que se mantenga esto, pero la estudiemos para estudiar. Esa es la pregunta. No, digamos, la moción sería, o se está de acuerdo con el Ejecutivo de derogarla, o se sigue estudiando para mejorarla. No quiere decir que siga en vigencia ni nada, sino que se sigue estudiando. Claro, hay un estatus quo, o sea, se está en estatus quo.
Está lindo. Sí, hasta que salga la norma. ¿Cuánto tiempo, Laura, hemos estado analizando este tema? Y ahora de sacarlo de porque sí, porque está imperfecta, tratemos de mejorarla. No, bueno. Yo creo que sería, no, por las dudas. Sí, es por las dudas. No es ni obligatorio, ni quiere decir que se vaya a probar. No, yo nosotros creo que tenemos que dejarlo así como está ahora en el statu quo, o sea, que esté suspendida y analicemos y a ver si llegamos a corregir. Laura, creo que voy a repetir lo que ya dije muchas veces. Nosotros estamos a favor de derogar la compensación tal cual está. ¿Eh? Sí, tal cual está. Sí. Tal cual está, estamos a favor de que sea derogada. Sí creemos que en algún momento, dentro de lo que es la concertación tal cual, por eso siempre me remito al famoso dictamen del año 2017, que nunca fue tratado, en donde hablábamos de compensación, pero bajo otra figura. Quizás debiéramos rever esa parte, a ver si nos sigue convenciendo tal cual. Pero entonces, cortito, aprobamos la derogación y también pedimos volver a trabajar sobre ese dictamen 17. Porque así como teníamos unida compensación, concertación, y tantas veces escuchamos que concertación no está funcionando, pero no está funcionando con la normativa actual. Volvamos a mirar como ya tanto tiempo trabajamos. ¿Te acuerdas? Trabajamos muchísimo sobre una nueva OCEA. Y fue virtuoso el avance que hicimos. El status quo está. Bueno, pero nosotros no estamos de acuerdo en que haya una compensación bajo las normas que están hoy en día, que sea para edificios. Nosotros creemos que solamente puede ser en algunos casos bajo el concepto de concertación. Y bueno, pero entonces, una de las... dentro de la figura de concertación. Volver a traer el dictamen del año 2017 y terminar. ¿Pero apoyarías el proyecto del Ejecutivo de derogarlo tal cual está ahora? Sí, totalmente. Claro, pero vamos a poner blanco sobre negro. Sí. Estamos todos de acuerdo que hay que mejorarlo. O sea que como está, no va. Claro. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Pero esa no es la pregunta hoy. Directamente, ¿se da de baja a cualquier alternativa de figura de compensación? Tal ¿o cual se es estudia? Hoy, sí. No, está bien. Eso estamos totalmente de acuerdo. Hoy, ¿estamos de acuerdo en sacarla completamente del tablero a la compensación? ¿O estamos en condiciones de estudiarla de una alternativa mejoradora? Para lo cual, la moción de hoy es, ¿se da de baja definitivamente o se estudia unas alternativas mejoradoras? No sé si está bien hecho así la pregunta, porque no da lugar a lo que nosotros tenemos como propuesta. Sí apoyamos derogar, no sé qué artículo de la ordenanza, al concepto de compensación actual. Eso sin ninguna duda. Lo cual no quita que no pensemos, porque ya que la Carta Orgánica no nos permite hacer aquellas ordenanzas, de excepción, y siempre las puede haber. Yo sobre todo pienso en edificios públicos, más que nada, de uso público, como puede ser una escuela privada, ¿no es cierto? Que sí tener esa puerta abierta, o un buen, un proyecto muy mejorador para la ciudad, que necesite mayor altura, sí, pero con otro paraguas. Que es de la concertación. Vamos a cambiar la consigna entonces. ¿Seguimos estudiando o no? ¿Seguimos estudiando para mejorar la situación? Dentro de otro tema. Sí, no solo. Como está ahora, no. Ya lo sabemos. No. Por eso la consigna es para tampoco no trabajar como al mismo, lo han previsto ustedes. No, es una propuesta de estudio, un aporte. Que sirve muy bien de base, ojo, sí. no es para descartar. Para nada. Lo que pasa que yo lo que veía en todos los ejemplos que ustedes daban, yo me imaginaba construcciones privadas para uso residencial. Entonces, quizás sería lo último a lo que nuestra propuesta apuntaría y sí le agregaría permitir compensar a otros ámbitos públicos o privados de uso público.
no solamente la vivienda. No sé si me explico. Está bien, pero eso entonces, va a ser posterior. Eso, o sea, que claro. Lo que hoy necesitamos saber es si esta comisión nosotros va a seguir trabajando o directamente lo descartamos definitivamente. Esa es la cuestión. No, es para trabaja, ver si, claro. Entonces estaríamos... Pero con eso, otro paraguas. Con otro paraguas. Sí. Yo voy a proponer, por ejemplo, sí. Mi colegio propone que en los 20 metros de 6 pisos, yo personalmente puedo no estar de acuerdo, entonces... En la comisión, así, no, no son, definitivamente son 5 en caso de que sean 20 metros. ¿Entendés? Pero ese trabajo viene posteriormente. Claro. Hoy, lo que necesitamos saber es si vamos a ocupar una hora de comisión todas las semanas, o media hora, o lo que sea, o los estudios que hace cada institución, para seguir con esto o no. Yo creo que, siempre mejorar es bueno. Y después estamos la para charlar. La respuesta es sí. Por o sea, otro lado. ¿Seguimos estudiando o no seguimos estudiando? Nada más. Pero también queda pendiente si queremos o no apoyar la derogación claro. De la ordenanza. Nosotros sí. Como está ahora. Digamos, pero, sí, como está ahora. Pero también decir que quieres ir estudiando. Vamos a proponer otra cosa que será lo que no. Estudiamos. Bueno, entonces sería un sí para los dos lados. Es un voto doble. No, ¿se sigue estudiando o no se sigue estudiando? Perdón, yo lo que entiendo, disculpa. Perdón, Javier. Mi institución apoya la segunda moción, pero siempre y cuando se le ponga en lo posible un plazo. ¿Cuál es la segunda moción? La segunda moción es seguir estudiando la... Está bien, eso estamos de acuerdo todos. Yo lo que creo que Chile le puede decir es lo primero, derogar o tener la obra como está ahora en un estatus suspendida. Las dos mociones creo que son derogarla como está o seguir estudiando. No. No, para mí van de la mano. ¿Seguir estudiando o no seguir estudiando? Sería la cuestión. Seguir estudiando estamos de acuerdo, pero que no se derogue, que quede como está ahora. No, está como ahora. Ahora no existe porque está en un estatus quo. Mario. Me pregunto, ¿hace falta votar? Porque de hecho está suspendida y todos en espíritu creo que es mejorarla. Sí. Entonces, coincidimos todos en mejorarla entonces. Pero hace paso sí. Lo que pasa es que la semana pasada Enrique planteó que vamos a seguir trabajando. Ahora, si se va a derogar definitivamente, ¿para qué vamos a hacer todo el estudio? Si se va a derogar y no va a haber posibilidad de concertar ni de compensar. No, ¿cómo que no? Entonces, el Ejecutivo lo que plantea es derogar la compensación. Derogarla. Pero derogarla. Sí, claro. La compensación. Sabemos que la concertación es un mecanismo muy pesado, que le falta mucho aceite. Entonces, uno de los planteos dentro del estudio es crear un protocolo. Claro, pero tenemos que plantear un protocolo que no se, a lo mejor se llama concertación fase 1, no sé, ya le daremos un nombre, pero que permita y le dé las herramientas a la Dirección de Obras Privadas, al CEPUA y a algún otro elemento en comisión que por ahí haga falta incorporar por parte de los representantes. Para darle una mayor agilidad, porque de esta manera nos salen en 10 años de compensación. Entonces, todo lo que es compensación tal cual está hoy en día, también para mí debería ser totalmente anulado. Por eso planteamos, volver a ver ese dictamen del 2016. Entonces la moción podría ser, ¿estamos de acuerdo en seguir estudiando este tema? Sí. Pero a mí me parece que, la mayoría está de acuerdo en derogar la compensación tal cual está y revisar la concertación incorporando algunas cuestiones que puedan suplir la figura, pero no revisar la compensación como un artículo en sí, sino incorporarla dentro de la concertación. Entonces me parece que a lo mejor la votación tendría que ir para ese lado, si estamos de acuerdo en derogar la compensación tal cual está y revisar la concertación para que nos dé herramientas para poder Martín. Compensar también. No, que yo el viernes pasado había dicho que desde la asociación no estamos de acuerdo con derogar la compensación, que sí tiene que estar bien reglamentada, creo que tenemos que trabajar en esos lineamientos y que mientras más claras estén las normas, menos riesgos tenemos. Y la concertación, así como está, o quizás yo también igual creo que hay que trabajar, porque me parece que tiene que existir una figura de concertación, excepción, o también coincido que por ahí el nombre limita y crea una figura mental de la que no podemos salir, pero me parece que la compensación sí tiene que existir y que tenemos que respetarla, reglamentarla y respetarla tal cual se reglamenta.
Bien acotado. O sea, el problema de hoy, uno de los problemas de hoy es que falta acotar la norma, como hay muchas otras normas dentro de la 4021, falta acotarlo. Mientras más acotado esté, más claras van a ser las reglas. Entonces no va a haber posibilidad de abuso. Y sí, creo que hay que separarla de lo que es la concertación y tiene que estar totalmente reglamentada como para que no haya errores. No la podemos derogar. Entonces, la respuesta es, seguimos estudiando, tiene la palabra Álvaro. Me parece que la moción es derogarla, porque, y en esto, hay que recurrir a los fundamentos del proyecto de ordenanza. El proyecto de ordenanza que envía el Ejecutivo tiene un solo artículo, de derogar la concesión. Pero cuando uno lee los fundamentos, entiende por qué pide la derogación. Entonces, a mí me parece que la moción es... ¿acompaña el pedido del Ejecutivo o no acompaña el pedido del Ejecutivo? Después se abre una instancia en la cual, como Consejo de Planificación Urbana, podemos trabajar en la concertación y rever todo el concepto de compensación, sobre todo a la luz de haber trabajado en el tema de plusvalía y toda una serie de cuestiones. De hecho, yo, en forma preliminar, hay una serie de trabajos que yo aporté en la unidad técnica. Pero me parece que la instancia previa es, ¿acompañamos o no acompañamos? Como con el otro proyecto que mandó la Secretaría, ¿acompañamos o no acompañamos el pedido del Ejecutivo de derogar la compensación? Me parece que eso es lo que tendríamos que votar. Eso no quita que inmediatamente nos pongamos a trabajar en ver todas las virtudes que puede llegar a tener una compensación acotada dentro de la concertación o por fuera, etcétera, etcétera. Me parece que la votación es un poco que plantea acá. Sí, ¿acompañamos o no acompañamos? Lo que pasa es que si la derogás, matate el bicho, ya está. En cambio, si decís, che, le vamos a cambiar el ADN, a eso me refiero. Yo creo que no hay que matar al bicho y creo que una concertación, si querés agregarle el término concertación, es para ver una contraprestación. Y como ya está planteado, vos lo planteaste y yo te lo reafirmé poniendo el ejemplo de Córdoba, cuando salís con un balcón fuera de la línea municipal que tenés una tasa diferenciada, entonces en vez de pagar uno, pagás 1,20, por ejemplo, o sobre el excedente de altura, esos dos pisos de más, tengan un porcentaje mayor en la tasa, ahí ya estaría la contraprestación, la plusvalía absorbida, que no es una plusvalía, porque en realidad tenés el mismo FOI, el mismo FOT. Según un estudio de NASA, ya vimos que en las compensaciones no podés exceder, directamente es imposible exceder el FOI y el FOT que tenés en un complejo escalonado. Entonces no habría una plusvalía real, sino una plusvalía perceptual, digamos, porque está subiendo dos pisos. Pero ponerlo reglamentemos, entonces de esa manera ganaría forma o te lo tiraría para el lado de la concertación. Pero no tenemos que matar al bicho, tenemos que decir, no acompañamos, mi postura es no acompañar la postura de derogarla, pero sí proponer una reforma sustancial que te haga llegar al espíritu con el que fue creada. Entonces esa es la cuestión, ¿se sigue o no se sigue estudiando? Es la postura. Sin derogar. Sin derogar. Derogando. Tengo que retirar. Bueno, vos decís, bueno. Deja el voto seguir estudiando. Sin derogar. Chao, chicos. Buen fin. Chao. ¿Quién votaría entonces por seguir estudiando? No, para. Estamos por derogar o no derogar el voto ahora. Está bien. Entonces, sin derogar. ¿Y quién más dice sin derogar? Sin derogar. Sí. Derogar. Lo cual no quita estudiar, es una forma. Claro, pero yo voto sin derogar. Dentro de la concertación. No puedo levantar más. Porque es otro opinión. Es derogar. A Darse va por la derogación. A Sepia también, porque es lo que tenemos. Por privadas y concejales. Yo sin derogar. El concejal Molina. Claro. Sin derogar. Trataría obras privadas. Derogar. ¿Cómo quedó? Ingeniero.
¿Cuatro? Sin derogar. ¿Cuatro? Sin derogar. ¿Cuatro, sí. ¿Cuatro? No. Derogar. ¿Cuatro derogando? ¿Cinco tres, sin derogar? ¿Cuatro? No, está el concejal Molina y Eduardo. El Molina puse sin derogar. Eduardo Vega. Sepia, Eduardo Vega sin derogar. Colegio de Arquitectos sin derogar. Colegio de Ingenieros sin derogar. Y Mollatos. No, Sepia. Sepia dice derogando. Sí. Pasando en limpio. Sin derogar, técnicos constructores, ingenieros, inmobiliarios, concejal Molina y colegio de arquitectos. Cinco. Derogando, Sepia, Adarza. Obras privadas y concejal. Son cuatro. Bien. Seguimos estudiando entonces. Ah, no, conseguir estudiando, estamos todos de acuerdo. Pero sí, sí, eso. Pero es la forma de hablar. Y vamos a llegar a un acuerdo, sí. Laura, porque todos queremos una ciudad sustentable más linda y vamos a proponer cosas mucho más lindas que las que ustedes me imaginan. Lo quiero ver. ¡Presidente! Siendo las 11:25, sí. Hoy tenemos cuando de ADT a casa. Otra hace un mes que estoy sin. Tenés muchos técnicos, por favor. No, me das a su casa.